Dos, dos. ¿Me escuchas, Chano? Ya no te oigo. ¿Ahí? Ahí, ya me oigo yo. Ya vamos a empezar. La primera acá, Rock contra Abel. ¿Está fallando los datos o qué pedo? No me lo abre, güey. No me lo abre. Ah, ¿sí vas a entrar? ¿Vas a entrar? Ahí está, ya, mételo. Bueno, un minuto, vamos a meter un último que llegó tarde. 100 bolas por llegar tarde, a la verga. Otra vez, ahora sí se va a ver el shuffling. Vamos a volver a hacer shuffle porque entró el señor. ¿Por ti? Ah, bueno, va. A ver, shuffle, vas contra Paco. Qué dolor. Ay, brío de madre, ándele. No va a jugar Rock. No trae uno. Bombero trae uno. ¿Y Mario qué pedo? ¿No va a caer Mario? ¿Dónde está Mario? Patrocinador oficial. Guama, ¿qué pedo? ¿Está chueco este botón? ¿Está chueco, güey? ¿Qué pedo? ¿Sí? Ah, ya. Ah, ok. ¿Van a calar botones o ya le van a dar? ¿Van a calar botones? No. No lo he visto. ¿Qué? Mofle, sí. Cuatro compré nomás. A dos, primero dos, nada más finales es a tres, como siempre. En la otra estación, Chuchín contra Pedrito. En la segunda. ¿Pone Branques, Guama? Ahí se me hace esto. No, voy yo con Chuchín, ¿no? No, güey. Es que no está actualizado ese. Ah. Ah, pobrecito Paco llegó bien frío, no mames. Están cambiadas las cámaras, ahorita las ponemos. Ay, no. Casi todos tienen el dash que te deja en el aire, ¿verdad? Nomás Ley, ni el pinche Riku, ¿no? Ni Víctor. Ni la pinche Bihu. Los que anden por ahí, denle chair o algo. Primer match se lo lleva el Abel. Chair like. ¿Por qué no quisiste jugarlo?
Pues para que le entrara Paco. Bien buena onda uno. Llegando. Luego. Ah, pues ya en la esquina. Está emparejando, güey. Sí, de volada se acostó, como quiera. Y como quiera, Víctor está bien feo, güey. ¡Ay! ¿Pero es que por arriba no le ganan nada? Son chingones antiaéreos, ¿ok? Sí, el Víctor tiene muy buen juego aéreo. Ya lo tiene. Sí, como sea donde le pega el Víctor, pues iba sí. A ay, güey. That hurts. Síguelo, pinza. Para sordearlo. Para sordearse, pero no, sí. Sí, lo agarró. Dile. Bájese. Sí, nomás está soñando, güey, y puro control y puro jab, puro combos. Pero... Ay, no chipean aquí, ay, no hay chip. Se parece ese pedo, 1-1. 1-1, Paco. Y esta madre es primero a cero, ¿verdad? O sea, no hay loser. Sí, hay loser. Primero a dos. Sí, llenaron las posiciones, entonces sí. Se juntaron las firmas. Sí, se juntaron las firmas. Bronco Wave. Ah, ya está, con las donaciones y sí se armó. Sí, porque de hecho ahorita todavía estaban acá queriéndolas quitar, pero le dijo el bombero que no, que el doble eliminación estaba muy bien. Tomás López, Juan Diabel. Güey, pinche Víctor ya se volvió loco, güey. Víctor baja un huevo y tiene un chingo de juego aéreo. Ahí pegas por arriba. Está igual que el de la sierra, ¿cómo se llama? Terminator. Sabel. Ese güey. Sabel o Low Raptor, como se le conoce por acá. Raptor. Nombre genérico es el zombie. El zombie. No sé quién más ande por ahí, pero gracias por los likes, los share. Denle más. Saludos a Leder. Cabezón se le pudrió. Ese que ese no se cubre. Ah, ese no, le gusta mucho. Pero bueno, ese ha sido ya una. Ay, qué dolor. Una buena diferencia. Ya, se me hace que se lo va a llevar Paco. Pues como que le siempre da chingazos. O uno en counter, ¿no? No. Dile, ándale, ya sé. Ah, ya no. Ay, dolor. La cabezota. Ay, quedó, güey. GG's. Saludo, bendito abrazo. A la vez. Un abrazo, no nada. No, aquí no hay fair play, quejas, aquí pura sal. Puras lágrimas. No, está cabrón ese Víctor. No, pues sí. Bien feo. Dale, ya llegó mi jugo. ¿A quién llegó? ¿Quién llegó? Mi jugo. Sí, ya llegó mi jugo y mis copas. Ah, chino. Chino contra bombero. Señor, qué bárbaro. Frío y todo. Ahorita lo veo. Calentó ya. Sí, pues, ya huevo, como huevo. Ya llegó frío, pues, le tocó el agua. Lo agarró el agua de camino. Bracketcillo ahí, no, nada, ¿no? Si no es la mación bracket. Dale. Okay. Ah, está bien. Mis papas, chino. ¡Chino! No, me trajo puro té. Ah, no, sí. No, quién sabe. Ya no sé. Ay, güey, se me veo bien vergueadito. Bien desvelado. Fíjate que sí me dormí un pinche tarde, pero el peso como que me ando enfermando y me chingué unas pastillas para la gripe y me mandaron más a la verga. Sí, la pinche gripe no se medica, güey. No, esa madre te tumba bien gacho. Sí, güey, por sí siempre ando así. Ahora más con pastillas. Pero bueno, ahorita ahí me inyecto el pinche jugo de mango que me trajeron, puro azúcar. Y... Nada. Allá, espero que esté ya con mucho. Ahí viene. Chino. Dame ahorita.
¿Qué fue? ¿Y que sus papas? No, nada, juguito, Tecatito. Se indio. Convirtieron en rancheritos. Ah, bueno, está bien lo que sea. El norte tenía que ser. Ah, bueno. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Ya está. Shari, otra vez. Vámonos en corto. Sí, échalo. Para cenar. Para cenar. Un pedorras. Ahí hay un medio. Bomber. Gracias, gracias. Ay, no, no, no. Y le comparto acá, compañero, los rancheros. Ah, oh, dale, dale. Se va a escuchar bien, verga. Se va a ir el azupinte madre. Ya, ya sé. La versión de las palomitas. Ah, pues no se oye. No. Bueno. Justo le acababa de preguntar a Guama, ¿no iba a venir Paco? Ah, sí. Le agarró la voz a Mar. Sí, no, vale madre, bien gacho. Está chido el... ¿Qué pedo, Mario? ¿Por qué vas a llegar tan tarde o qué, güey? Yo la cagué y no metí a Cucu, entonces me salí yo y metí a Cucu. No, no. ¡Mételo! Ya no se puede, ya está el bracket, güey. Al que gane le juego un primero a 7, la verdad. Pues sí, no va a para desquitar. qué bonita manera de culiar. No, tuvo más chingada. Fue sin querer, ¿no? Como quieres, un desmadre que yo esté corriendo y jugando está de la verga. No lo vuelvo a hacer. Es cierto. Bueno. No le aprietes. Así va. Botón check. El chino intentando abrir los ojos. Chino. Segunda edición de Resurretro, Cheno. ¿Qué tienes que decir? No, pues nada. Ahí viene la 3. ¿Cuál 3? Para que te pongas verga. ¿Cuál 3? ¿Eh? ¿Cuál 3? Resurretro 3. ¿De cuáles? Veintitantos de febrero, porque el otro cae en 14 y no se arma. ¿De cuáles? ¿Cuál vamos a meter? Savior siempre va a estar de main. Muy bien. Siempre. ¿Y? El segundo torneo es el que hay que estar cambiando. ¿Super Turbo? Ay, bueno, yo. ¿O el Fatal, Fury? ¿O un Super Turbo? ¿Real Bout? Sí, Super Turbo. Ahuevado. Sí. ¿Por qué no? No puedo chile ganar, Mario. Ahí te vemos. Al tiro con el agua. No, pues si no, un... ¿Como Rock? No, este se lo tumbó el Paco. Ah, ah, ¿con qué patrocinio? Sí, güey, es que lo eché y luego me di cuenta que no tenía ni vergas, man. Ya, no, mejor sí, se lo vende el espacio. QB. Dele. Esa pinche abeja está medio extraña. Lo llenó de men. Amenazó el chino que traía sorpresa y agarró el Sasquatch. ¿Qué está pasando ahí? ¿Te quieres sentar a ver? Ay, esa burbuja ya se cubre. Dele. Se murió desde ya. ¿1-0 bombero? La chingada. Ya 2-0, no, 1-0. No, 1-1. No, 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 está rápido. No, débiles, bomba. Déjenle. Puro piquito, puro piquito.
salga a la esquina. No, ya salió. Ya. No, va para dentro otra vez. Ah, no. ¿Ahorita perro el bombe o qué? Pues... O el chino está muy manco, pero está detenido el pedo porque está parejo. Ahí están los marcadores, sí se ve, ¿no? Sí, chino, ay, perdón, chino debería estar ganando. Por el mono. Por la sangre. Por la etnia. Pero el pedo de esa pinche monita del bomber, lo que hemos visto es que cuando se agacha, güey, se desaparece. Es como un Faust, pero peor. A la madre, eso menos, no le pega nada. Menos le pegas. Desaparece la chingada, pero, no le pega. ¿Pero no? ¿Por qué se desaparece? No sé. El kitbox te hace muy chiquito, güey. Guaman, dice que ponga los marcadores, pero sí están, ¿no? No sé, por favor, Mario. Sotermic. Chotermic. Saludos al Spider de parte de Chuchín. Aquí le manda besitos. Ay, y abrazos. Es, el Hitman de Chuchín. Está medio parejo, güey, pero. Así es, ese es. Todavía lo puede rescatar el chino. Sorpresa, no va a liberar. Esa es la sorpresa que traía esa noche. No, todavía se puede. Tiene una barrita ahí. Y ya la quemó. No, todavía se puede. Todavía se puede. Cambiada. Sí, se lo llevó el chino, qué bárbaro, güey. Se cuenta como comeback. Venga, bomber. Ah, qué padre se ve eso. Sí, uno como que ya está agarrando confianza. Esos agarritos. Ya se acordó de los botones, ¿no? Sí, a huevo. Ay, como que anda. El Galáctica Phantom. Güey, pues a puro chingazo, pero sí está. Puros pinches. Sí, está haciendo daño. Con la defensa lo revés de la esquina. Qué buen share ese. Lili. Esos agarritos como quiera, ya, como quiera. Sí, ya está empezando. Ya se acordó. Sí, tres agarres seguidos. Y otro, cuatro. Porque le gustan mucho los agarres al bombero. O como que no se sabe quitar. Ah, bueno. Ay, envenena también. Ay. ¿Será prima de la rana? Buena ventaja por parte del chino, pero. Sí. Muy buena. En una de esas avienta un chingo de miel, se le pega. Una barra cada quien. De haber no. Tipo 2, le corta un pie y ya se ya, chinga su madre. Ya, se me hace que échate. Ándale, ahí está. Ay, güey, pues está bien madreado. Ahí va, ya se viene el comeback. Dos barras cada quien. Ay, ese Dark Horse como que no iba. Sí, usando cosas que no conoce. Oye, los pingüinos, ¿no salían pingüinos? Ay, güey, ahí sí está el comeback mi mamlón. ¿Y qué tal su venoso? Ándale. Ay. Ahí están los pingüinos, explotan esas madres. ¡Ándele! ¡Ay, no se lo sabe! ¡Y se lo lleva el chino! Sus rayados ahí se hicieron paro. Salió ver. No mames. Que ahora se recuperó y dio la vuelta. Muy bien el chino. Está bueno. Sí, 2-1. ¡Qué bárbaro! Ando bien malo. ¿De la rodilla o qué, güey? No. ¡Ay, chinga! ¿Cucu? Acá sigue Popín contra Paco. ¿Sí? A ver, de una aquí. Sí, voy a decir los estrellas. En esta Chuchín contra Morrigan. Sí, no. Chico contra Morrigan. Ahí vengo. A ver, vamos. Déjame, voy, le quito.
siguiente match, Morgan contra. ¿Otros dos? Chuchín contra. Ah, Chuchín contra Morgan. ¿Al vampiro lo te hizo? En la otra va Popín contra Paco. Primero dos, a ver. ¿En el Ultra? Yo no, en el 6, la verdad. Ah, ok, en la otra sesión, perdón. Sí. Que sí, bueno, nosotros nada más estamos intentando hacer esos torneos de Resurretro, pero los demás de aquí en Monterrey hacen torneos de Guilty, no, de Guilty jamás se han hecho. Bueno, sí, hace sí como 3 años. Pero normalmente torneos de Dragon Ball, de Samurai, de Street. Este momento sí se ha movido. Samsho, bueno. Mortal, pues, de ya repente. Se murió. Quiero dar bienvenido. Tenemos a Chuchín contra Morrigan, usando la Morrigan. Ahí está, se le cambian los nombres. Con el Sasquatch. ¡Yo! ¿Qué? Vale, voy a jugar Ultra Street. Dale, dale. Suerte. Rock, el mejor comentario. Aquí nos quedamos el Rock y yo. Haciéndolo comer la raza. Bien sabroso, sí. El Morrigan, que en el calentamiento no les echó a la Morrigan, se estaba jugando con el Dimitri. Como estaba calentando los botones. Pero Chuchín Chilango también nomás quitó a la pinche, a la Lilith. Las mierdas. No, pues está yo. Entonces, y el Morgan, el último campeón que hubo. Fue el último, nuestro campeón reinante. Él más se comate más el micro porque está de lado. Campeón vigente. Ándale, campeón vigente del último torneo. Vamos a ver cómo le va. Este es match todavía de winners. Sí, todo. Winners todo esto. Digo, la idea era haberlo corrido en tu casa, pero pinche clima, como siempre, se nos pasa de reata. Al chile, este está más a gusto aquí. Sí, con este clima no se puede. Sí, bueno, no. Se puede, pero no está nada a gusto. Ahí nos intentamos acomodar aquí ahorita. Sí, no hay pedo. Ándale, no, si lo el pedo chido va a ser ahorita que llegue Mario, porque ya está un poquito más ancho que nosotros. Pero bueno, ahí, güey, pues ahí se va emparejando ese pedo, muy cerrado. Y ah, qué buena de Chuchín. Y, la madre, que se lo voy a castigar. Ay, güey, pinche cocazo de Kyo. Crecimiento y parte de Chuchín. 1-0. Las porras del Spider sirviendo, mandando el ki desde allá. Spider, yo te andaba buscando antier, no, ayer, pero no te encontré. Ayer andaba en Savior. No hay cambio de mono, se queda con Morrigan. ¿Y qué tal está el online en el Play 3? ¿Sí jala bien? Lo juego en Fight Cave. Ah, en Fight Cave. Pero sí, cuando jugué con el Abel en Play 3, en Play 3 dos retas, jalaba bien. Estaba chido. Ah, oh, pinche Sasquatch, es un asco, güey. Vamos a ver si Morrigan se alcanza a recuperar. Si le bajo un chingo, bueno. El pedo es que Morrigan quiere zonear y ahorita no se va a armar la zoneada. Pinche Sasquatch llega en verguiza, güey. Aparte le castiga chido el salto, así como que a distancia con el hielo. Es correcto. El torneo anterior le tocó también a Chuchín contra Morrigan. Esa vez Morrigan salió victorioso. Más que recuerdo que Chuchín le jugó las dos con... Más bien la primera con Lilith. La segunda ya y la segunda mamó. Ah, pero el pinche damage de... Sí, el chip damage es un chingo. ¿Estás que ya no tiene especiales el Morrigan? Sí, el Sasquatch, sí. Así que... Pinche Sasquatch no ocupa especiales, güey. Su madre, es cierto, uno. Más que para el hielo, güey. Sí. Pinches manos con cemento a la verga. Ya tiene dos Morrigan, va a intentar chipear, ya no se va a armar, ahí va para atrás. Y la desperdició. Ya la junta otra vez.
pero ya no está en la esquina. Block. Tal vez está cabrón que salga de la esquina. Y ahí. Y ahí se puede acabar. Sí, acabó. Se dan la mano. Vamos a ver. Saludos, Antonio. ¿Quedaron allá? Heredia. El siguiente match es Paco Flaco. Flaco el Paco. Paco el Flaco. Abel. Debería, sí. A la madre. Show contra. Pues. Está jugando el Ultra, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron? Quedaron 2-0 en favor Chuchín. 2-0 en favor Chuchín. Sí, bajo a Morrigan. Saludos, Iván. Ah, mira, echando las estrellas el Francisco. O sea, después las estrellas. Qué detalle. Mamalón. Esfuerzo técnico contra el Chino otra vez. Vamos a tener a Abel contra Morrigan de este lado. Falta el Migra, sí, cómo no. Falta un Migra, güey. Falta un Migra y un Poncho que dice que no le gusta. ¿Quién mandó estrellitas? 50 estrellas ahí. El Francisco. Ah, gracias al que haya mandado por ahí estrellas. Qué barato. Se me ha olvidado pedirles. Nuestro principal donador de estrellas está aquí participando. ¿Quién? Pero creo que se quedó pobre. Nos mandó como dos la última vez. Dos estrellas se pueden. Míralo ahí, va. La contribución. Francisco Mata, que se quedó con ganas de echar Tekken ahí en la casa, pero. O ya que mejor equilibrado. Ahí le damos. Abel contra Morrigan. Ah, qué bárbaro, es muy buena, Bele. Mucho daño. Entonces ya nomás le das espacio al Morrigan y puro Soulfish. Es que tiene un chingo de espacio, güey, se mide con madre. Se acerca Chorio. Pero bueno, se va recuperando. Sí. Y ya no el volteón. Ay, Chorio. Estoy viendo la Bele ahí que está haciendo. Lo posible, su madre. Chip damage. Chip damage. Aquí no hay chip kill, ¿verdad, mamá? ¿Sí? Ay. Pero a ver, ay, pero, ay, esas madres bajan mucho. Mucho daño por parte de Morgan. Mucha sangre, barra blanca. Con tres barras ya de super, así que puede jugar a misilazos. Misiles, ahí van. Ay. Ah, qué buena, qué buena, Bele. Muy buena. Qué bárbaro. Qué bueno que le enseñé esa. Sí, qué bien. Hace unos segundos. Esos misiles son peligrosos. El espacio para Morrigan es vital. Hasta creo que es preferible que te peguen uno. Si te pega uno en el aire, caes. Pinche reacción del Yeda. Muy buena. 1-0 a favor Morrigan. A ver, se parece a Netflix cuando me acaban de pagar, güey. Se da cuenta y. Se cobran los ojetes. Mira que no me han cobrado ese Spotify, no sé por qué. Ahorita te lo cobro yo, como yo. No.
Queda con buena ventaja. Esa esquina no le deja salir de esquina, sí. Esa esquina que duele. El... Echando porras el Spider a la vez desde aquí. Qué raro. Ah, se me hace que pensó que estaba del otro lado. Porque caminó así como... Ay, güey, se cancelaron los dilazos. Ay, ese Shoryu. Shoryu. Cuidado con ese Shoryu. Next. Nota mental, cuidado con ese Shoryu. Pues el pedo es tan judo que tiene que estar volando mucho y... Bueno, esta morra también, vea, pero... Sí, igual ya está parejo muy bien ahí el coso. Bastante cerrado este pedo. Ay, qué buena, ¿eh? Ah, esta madre es... ¿Overhead o qué? Ah, ¿sí? Sí. Es involteable. Muy ay, güey. Ventaja por parte de Yeda y de Abel. Lo bueno es que Abel tiene la paciencia necesaria para sí, jugarle al Morrigan. Pero le está dando mucho espacio y tiene... Lo está dejando cargar barras, lo malo. Sí. Ya tiene dos barras, dos por van. Ya. Aunque Morrigan está cayendo mucho en esa. Muy bien, muy bien. Excelente, de Abel, ya lo leyó por ahí. Una a una. Bien jugado por parte de Abel. No somos caster, para que no estén mamando. antes que nada. Sí, güey. Primero que todo. Ni tampoco somos esports, así que no se apure. ¿Y se define todo? Estamos en ronda de losers, es club de losers, así que el que mame. El que se va, se va. Ah, sí, en losers. Muy bien, ahí el Abel cazando el brinco. Un buen trozo. Se ve un poquito más mesurado. Pues. Ay, Shoryu. Se le cansó. Esos puñitos. Ah, qué buena, muy bien. Muy bien. Otro Shoryu, ese es bueno, ese es buen diario y que va a dar otro buen agarre. Los misiles chiperos. Venga, todavía no es mucha la ventaja, todavía se puede hacer algo ahí. Y ahí toman los Shoryus, el espacio, las barras. A ver. Se esperanza un poco la vez, pero. ¡Ay! ¡Ah, se mamó! ¡Se mamó! Ya, se me hace que esto está chipeable. Sí, sí, ya lo iba a chipear como quiera. Ah, pues muy bueno. Muy bien, a ver, como quiera ahí. Sacando un susto. Se la lleva Morrigan. Parece un Tecate, pero no. No, es jugo. Es azúcar líquida. Pero bueno, diabetes en lata. La primera match estuvo más cerrado, pero bien. En esto se dio una buena ventaja de parte de Morgan. Chano contra Chino, están todavía ocupados. Cucu contra Sotermic, estás ocupado allá. Popín contra Pedrito, está ocupado. Bueno, pues entonces, las noticias. Buenas noches. Chano contra Chino. Vamos a ver, ahí está el Chalonje, así vamos. Chalonje. Paco, Flaco, Chuchín. Ya terminó ya. El que gane de... Ahí viene el Paco, ajá. Está libre y... A ver... Sí, ganó Paco, seguro. Ah, no, ganó... Ah, sí, ganó Paco. Entonces... ¿Podemos sacar? No, ni madres. Sí, no, es que Chuchín está esperando todavía... Estamos esperando allá de Ultra 4. Por cierto, okay. Estamos corriendo Ultra 4 también a la par, allá en el canal de Popín Cantú. Popín Cantú. Popín y bajo Cantú, creo que en Twitch. Dele follow, dele share. No sé si estén también en Face o cuál. Digo, vean los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí, sí, se puede. No nos dejen de ver, ir al Ultra 4 que está más verga. Que no es cierto. Pero bueno, sí es cierto. Francisco, pero vamos a decir eso. Pues uno, primero que vayas viendo los vuelos, men. Ya es momento porque sí estás a buen tiempo todavía de agarrar vuelos baratos para allá, para Tijuana. Ya sí me ha tocado ir a ese torneo, está bueno. Y pues más que nada eso, o sea, si avisa así como que a la comunidad a ver con quién más te vas. Según yo sí va más gente de aquí de Monterrey.
Así que nomás cotorreate y. Y ahí pégate a alguien más para que no te veas solo. Saludos al Ángel. Y ahí le dejé la maquinilla ahí en la casa. El llaverote. El llaverote, está muy bueno, está con madre. Chida. Y el esticillo. El esticillo, sí. Sí, jala. Para leer ese. Saludos para Veracruz. ¿Tienes flautita o qué? Plata, cucharita. Yo ya avancé. Chichuchín ya me está diciendo que hay favoritismos aquí. Nada, nada. De que eso, la toma nada. Por Uruguay. Sí, para el logo, ¿verdad? El del logo del Vampire. Saludos para Chuchín. No, estás en losers, Pedrito, no, menos. Saludos al Spider, que me dijo Kanosuke. Ya Kanosuke, Kano. ¿Cómo te puse bien, no? No sé, pero así también se ve bien. Shanosuke. Ah, es que me falta la X. Sí, a lo mejor Sanosuke. No se pusieron bien las del trita. La X. O la H o la T. Alias Shano Bueno. Bueno. No es igual, sí, Chano. Con madre. Esa estuvo bien verga. Pero estamos ahí esperando el match. Nomás está con algo que le quiten el super. Con los super, verga. Tengo a los tres que están allá jugando ultra. Es correcto. Saludos para el Spider, que nos saluda a todos. Y acá está el de Popín. Ahí está, era. ¿Qué hubo? ¿Quién dijo que no se podía los dos al mismo tiempo? Ah, nada más, enfoca. No, no quiso enfocar. Ah, es que le quité el autofocus. Ah, ok, ok. Bueno, de ahí ya. Ándale, ahí está. Ponlo aquí. No, no se ve ni madre. Ay, se entiende que es más Pero mira. Vamos a ver si no la cajeteamos. Vas a entrar. Ah, vamos a meter el pip. Porque tenemos tecnología. Ah, sí, podemos hacer el mientras esperamos. Sí, a huevo, un while. Meter un if y un else. Y luego un... ¿Cómo se llama el otro? Un maybe. Ay, como que sí se trabó. Ahí está. Saludos para la flecha al mouse. Que se ve. Digo, no saqué el audio de ahí, pero bueno. Sí, no. No sé dónde dejé el pinche cable. Chino con Makoto. Payaso. ¿Está bloqueando? Ah, pues mira, va ganando, güey, así que... No, o sea, ¿sí juega Makoto o aquí también es Bison? Aquí es un payaso, güey. ¿Y no entraste en el Street 4 tampoco? Sí, güey. Yo espero que sí me hayan metido. Pinche Dudley, está bien perro este Dudley, güey. Estamos aquí en la India. Bueno, saludos a Popín. Que no escucho ni madre, pero ahí está. Narrando este pedo. Nos estamos robando la transmisión. Nosotros seguimos todavía con Xavier, nomás estamos esperando los players que están allá, incluido el caster. El creo que no es buena idea que los... Por eso yo no me metí a torneo, güey, porque no quería detener nada. Ah, pero está bien, ahí se ve. Vamos a 2 de 3, ¿verdad? Bueno, no, mucho mover. Vamos a que buen migra, cabrón. Prácticamente para todo este round. Está muy bueno. Ahí va. Ultra. Muy bien. Está un combo, pero el chino también tiene super y se lo lleva el launcher. Pinche menso. Uno a uno. Posiblemente cambiemos. No mames, ¿por qué se tardan tanto si esos matches van en vergüenza, güey? Uno a uno. Oye, chino rando. Como quiere estar perro con la presión con Makoto, güey. Pero ni su mono, güey. Ese es su pinche mono pedorro. Ah, lento. Sí. Ah, se valió, ya no quiere perder. Sabe que la vergüenza es verbal. Sí, pero el que perdona pierde, señor. ¿Y el que pierde no gana? ¿Y el ¿o cómo era? Sí, más o menos por ahí va. Ya empezó el cofero. Ándale. Chino hace un cambio importante aquí, ahora con Roletto.
pues, nosotros todavía seguimos con el bracket de Xavier. Igual estamos esperando ya. Bueno, pues hay que aparte de Chino escogiendo Jurassic Park para que su personaje pierda en las palmeras, la flor y la fauna. Y no tuvo cáncer para hacer como ultra, pero no fue necesario. Va por payaso. Va a quedar sobrando más demasiado. No. Es manda, señor, el que perdona. Violento. Ya se despertó el chino y abrió los ojos. Sale bien con el stage. Uf, que muy estaba coño. Bárbaro, qué impresión de chino está. Sí, pero el ultra y se parece a este perro. Cancel ultra. Y sí, otra vez. No le salió otra vez. Ándele. Ándele. Así derecho. Y empieza la sal. Chino, ¿qué estabas haciendo? ¡Oh, no mames! Por payaso, ándele. Un poco desesperado ahí con ese movimiento. Buena diaria. En serio, sí. Ay, no, todavía no se muere, pero. ¡Ah, no, Lex! ¡Ah, sí! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, güey! ¡Qué buen match! Gana la batalla en el aire exactamente en el segundo 50. Bien de parte de Chino, que parte de los jefes. Podemos estar dejando a Popín, que no sabe que le estamos robando la señal del stream. Dale, si lo dudó. Saludos al buen Guama que anda también por ahí el chat. Ay, requitas. Este tipo de transmisión no lo tenemos ni en Thunder, güey. No, que hay unos pinches papeles ahí que nos serían de madre si hacemos eso. Ultra en seco, ultra en seco. No puede, uy. Ah, no, ¿qué pasó, señor ahí? No, se lo lleva con doble overhead, excelente parte de Chino. Se lleva las cosas 2 a 1, señores. ¿Ganó Chino? Nuestra cámara. Bueno, ganó Chino. Puedes jugar contra. Nuestra cámara está ahí congelada. Pedrito. Denme un segundo. En un segundo, esta la arreglamos. Denme un segundito. A ver. Donde quieras. Venga, señores, y tengo juego de Vampire, así que. Venga, señores, y los dejo con la reta. Uy, cuidado aquí. Venga, excelente. El Pancho mandándonos ahí unas estrellucas, muchas gracias. Saquen un Cody, por favor. Uy, señores. Señor, fíjate que okay. Es suertudo porque justamente. Ah, un Cody. Ya estamos escuchando ahí el al ultra de lo que llegamos, macho. Uh-huh. ¿Qué onda, morrón? ¿Cómo andas? ¿No te pescó el agua? No. Ah, qué bueno. ¿Y en qué viniste tú? ¿En Uber? En carro Popín, nomás que si traía ahí un problema ahí con el carro y se nos paró dos veces, pero ya llegamos. Sí, es lo importante, ¿no? Sí. Sí, lo importante es llegar. Es que habían dicho que toda esta semana iba a llover y la siguiente ya va a ser frío. Frío de verdad, dicen. Ah, su madre. Vamos a comprobarlo. Sí. Está cabrón, pero bueno. Este match es de Winners, semifinal de Winners. Es Chano contra Chino, ¿eh? Chano Chino. Checaban botones, me imagino. El señor de su lado derecho de la pantalla no cree que tiene sueño, así es, asiático. Y el otro no creen que está alcoholizado, así siempre anda. El pescado contra el hombre de la nieve, vamos a ver. El de Susano contra él. No, es que para quitártelo de encima al Sasco está bien difícil, la verdad. Sí, tiene mucha presión. Más en la esquina, pero bueno, ahí va. Sí. Ahí va saliendo adelante la trucha esa. Pero como que rico tienen los dos, o sea, muy buena ofensiva y defensiva sobre todo. Sí. Guardando la distancia. Salió de la esquina.
poder reponer. Ahora, ¿te parece empatados, parejo? Ah, qué buen cross-up. La famosa burbuja. Híjole. No, se tardó. Sí. Te has vuelto recibiendo mucho daño. Ese golpe es muy bueno, antiaéreo. Antiaéreo es como chorio, ¿no? Sí, cuando mareo. Y listo, se lo lleva. Pero en realidad no es un chorio, es un botón. Sí, es la ventaja. Ok. Bueno, se lleva el primer match, Chano. Vamos a ver si Chino se puede recuperar. ¿Qué andas tomando? ¿Jugo? Jugo, sí. Todo tranquilo. No, yo también voy a tomar esta mañana. Bueno, el Trácala. Sí. Ah, ya voy mucho al Trácala. No, ahí sí, me voy 8 de la mañana. A su match. Y le das hasta tarde. A los cumpleaños del profe. Sí. Entonces, aquí tenemos el segundo match. Sí. Le cambió la orilla. Ya se salió. Esa pinche envenenada del Rico es la que más usa el Chano y es la más dolorosa, güey, porque te deja para el setup de la burbuja. Ahí. Baja más que mis pedos, esta madre, o sea, si se ven fuerte. Ejecución Aurora. Veo que como que los que usan a Zaspas no usan mucho el especial, uno que hace como que el piso de hielo. De hielo, ahorita. De repente. Vi que Chuchín sí lo estaba. Chuchín sí lo estaba de. Sí lo usa de repente, usando para castigar. Pueden caer. O están saltando así muy lejos, pero. Pueden caer. Chino yo creo que no se lo sabe, así que. Sí. Dale, lo envenenó. Envenenado. Las ondas sónicas. Vamos a ver. A ver si lo deja salir de la esquina. Nadie quiere estar en la esquina, ya se salió. Veneno, ejecución Aurora. Ah, los pingüinitos. No, yo creo que está mejor el del armo. No, pues no hicieron nada, de hecho. Así que Chino se va, pasa, se lleva Chano bueno, sí. Avanza del bracket a Grand Final, no, a Winner Final. Uh-huh. Winner Final se va a Chano, no, semifinals. Chinga, sí. A ver. Vamos a hacer 6. No, todavía le falta. Ah, contra Chino. A ver si me puedo recuperar. Ya me preocupó que en el pinche Ultra no me están hablando. Esa va a estar buena, la de Chano contra Chuchín. Bueno, también, pues, Flaco, digo, es prometedor, así. Está ahí sacándole provecho al juego. Oye, más que yo le dije, Jedha, o sea, su primer mono, o sea, que es Jedha, pues como que no es el más fácil de usar, no, tampoco el más complicado, pero sí, los golpes están medio raros los de ese mono, pero se la lleva bien, o sea, ahí la lleva. Ahí te va. Vamos a su stick. ¿Es qué? Es la de Cuco contra Sotermic, es la que sigue. Sí, Cuco contra Sotermic. Y en la otra sería Popín contra Pedro. Ah, pues es el match que ya están jugando. Ya está en curso, sí. ¿Ya? Ah, ok. Me había preocupado que no me habían hablado ya. Que chance me metieron en la madre. En el Ultra, pero no se hizo. Ah, en este no te metiste, sino en. Ah, no, se lo cambié el lugar a Paco, pero allá en el Ultra sí. En el Street. Sí. En ese sale Gen, ¿verdad, el viejito? En el 4, sí. Sí, me ha metido nomás para. Es que ni siquiera sé. ¿Cómo está? Con el lujo jugaba en el Alpha. En el Alpha 3. Pues no sé si está igual ahora. Pues sí, está cambiado, pero ahí tiene más o menos. Te acordarías de los movimientos, por lo menos. Hay un botón check rápido. Sí. Hacer la abejita contra el Samurai. Vamos a ver cómo le va. Me
entendemos que como que Sotermin le gustan los monos que como mucho, que agarran en el aire. Ah, ya. Porque en el Dragon Ball también hace mucho Dragon Rose en el aire como de defensa. Si le llegas. Y aquí con la abejita me la hace... Eso, madre. Pues un agarre. Bueno, si le agarra el aire. Es en el aire. Sí. Pero sí la usa muy bien. Y también es muy buen roster la vieja esa. Sí, igual esto estamos viendo que esto también tenía un proyectil que no... Pues, es el Dragon Rose. Pues sí se le dan ese tipo de personal. Que ahora sí me toca ya en el Ultra, así que ahorita lo vemos. Ah, bueno. Suerte. Hasta que se acabe el torneo, Pedrito. El que se va a marcha. Bien, el Star Force. Pues yo creo que acabando. Este juego está bastante equilibrado porque los Dark Force que vuelan no tienen recovery, pero pues son un poco menos usables. Ay. Changos, me quedan puros más chidos. Se me hace que ya todos se van a ir en stream porque tengo cucos eternos. Aquí tenemos al caballero Abel. Tengo Chino contra Morrigan. Ah, sí, voy. Tengo Chuchín contra Chano. Va a estar buena. No, pues yo creo que ya todos se van... ¿En stream? Sí. Pues sí. Sí, pues sí, mejor. Si acaso el que quede aquí en la de 2P. Sí, para aprovechar el otro set. Pedrito, ¿contra quién va? Contra el que pierda de... No, contra el que gane de aquí. No. Lleva la ventaja en Cucu, vamos a ver. Ah, es que el flaco mandó a losers a Cucu. Sí, Ahí la lleva con Jedi, digo, le falta, ¿verdad? Ahí va. Vamos a ver, Sí, vi que todavía llega, te lo está llevando. Sí, se puede recuperar Sotermin, vamos a ver. Ambos personajes tienen muy buena presión. No, sí, luego el Bichamón tiene insta, ¿no? Verge, tiene mejor duro. Defensa que la abejita. Y baja kilos, Bichamón. Baja un buen. Bichamón le pongo. Movimiento insignia de Sotermin, la agarra en el aire. Dragon Rush. Dragon Rush. Te andaba apoyando el Spider. ¿Me andaba apoyando? Ah, gracias Spider. Se hizo lo que se pudo. Bueno, me aventé una jugadilla. Ese pinche Rit tuvo chido. Spider es el de Puebla. Spider no sé de dónde sea. No sé dónde, ¿de dónde eres? Es que hay uno que juega en la UEM. Solo lo conozco del online. Hey. Ah. Es que es un amigo de Manu que juega también la UEM, que vino aquí en Monterrey. No, ah, sé no, si no es coach. De... ¡Ay, el bombero ya va arriba! Lleva la ventaja. No, así hay que pensarle, llegarle al Bichamon porque tiene una defensa muy buena. No, y baja bastante donde te confirme Bichamon. Ahí irá. Damn. Y luego con el ex, sí. Ahí buena la presión, bien ahí su térmica. Nadie quiere estar en la esquina, ya se salió. Oye, no, hombre, cucu. Oh, lo va a chipear. Yes. Ah, van 1-1. Pensé que había ganado. Sí, Neocris, pues ahí quise jugar más Rushdown contra Sasquatch, pero no. Es que es. O sea, la mona, Morgan es muy buena también, Roser, pero es mejor sonera, yo digo. Es mejor sonera y los setups tienen que ser así como que tumbar y ya. Y no me le puedo poner al tú por tú a Sasquatch porque... No, nadie, güey. No. Nadie se le debe poner tú por tú a Sasquatch. Ese pinche coscorrón que tiene está bien horrible. Le cubre todo. Si brinca en eje y tú estás atrás, te pega. Ah, sí, pero sofeo. Igual el pinche Víctor, mierda. Ah, el Víctor. La miel. Ah, es que cuando le pegas ya se inhibe la bola esa. No sé, pero ahorita que se acabe el torneo tuyo, perro. Ah. Primero 5, 50 bolas. Deportivo o Money Match. Ah. Si quieres, Money Match. No, si no es deportivo, no hay pedo. El chiste es, yo quiero jugar. Yo le quiero dar en su madre, dijo el Abel. Ah. Está revelando su Thermic. Vamos a ver si... Tiene buena ventaja. Si bueno, si Cucu saca la casta, vamos a ver.
pues bueno, aquí como quiera gana la casa, ¿verdad? Pues ambos son CDW, no hay pedo. Ah, sí, los dos son del equipo. El pedo es que si gana el Sotérmico, a callarlo, güey. Por eso el Cucu se tiene que poner las pilas. Nah, pues ese pinche bichamón del Cucu está guapillo. Se me hace más chido, sin agraviar ni nada. El pues, migra. ¿Qué? ¿Este? Sí. Sí, el pinche migra no te deja moverte, güey, nada. No, está más chido el de Cucu que el de migra. Chinga. Ayer a migra no me ganó ninguna con su bichamón. Con el lobo sí. Digo, yo no juego con Cucu desde hace rato, pero migra me dio una verguiza con su mono. No. Sí, no, yo ya le jugué y te di cuenta que le pegaba y lo tumbaba y ya Dios lo bendecía. Todavía se puede recuperar, pero vamos a ver si... De hecho, me echó al lobo después de que le gané. Pero no me cambió Bichamón. Pero Cucu baja un chingo, ¿no? O sea, Cucu se es especialista en daño. Y el tiempo se está acabando, Morrigan. Tiene que capitalizar algo. Ahí. Y... ¡Oh! ¡Hombre, no mames! Sí. Para callar al pinche bombero, mona está rota, güey. Esa mona no, esa está, mona bien, no está bien. Se invalida la reta. ¿Pero Pedrito fue al Oxxo? Ah, está Pedrito, sí, es cierto. Viejo borracho. ¿Va a ser en el otro set o en el stream? Aquí. ¿Quién ganó? Ah, todos en el stream, ¿verdad? Ah, va. Bomber contra Pedrito Dimas. En el Oxxo. Y luego que gane Pedrito, ya no va a poder ir al Oxxo. Sí. ¡Qué dolor! ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Ya sale el top 8. Uy. Viene en corto. Pues nada más éramos 8. Sí. Sí, caí en mi propia trampa de querer jugar rosa. No sé, estuvo mal. ¿Morrigan contra Chino ya jugaron? No, todavía no. Ah, ok. Chino está en Ultra 4 ahorita. Ah, es que ese es el top 8, sí, cierto. Creo que ya de ahí sería yo, ¿no? Ay, ya no sube contra Chuchino. ¡Oh! Esa va a estar buena, va a estar buena. Room back. ¿Otra vez por qué no subió? Ah, son del mismo team, del mismo equipo. El torneo pasado... A ver qué tal. Sí. El torneo pasado, este güey, el que chingada fue a Chuchín. Sí. Y luego ya vamos a ver qué pedo. Ah, sí, sí. Es que los dos son muy buenos. Sí. A ver quién gana. Ya le bajé todo el clima, Chano. Ya más no te puedo ayudar, güey. Tampoco tienes frío. No, pero a Chuchín le afecta el frío. Ah, como... Se le entumen las manitas. Como, ay. Como Omchan, como Omar. Omar no podría vivir en Rusia, ¿verdad? Imagínate. Omar se muere nomás saliendo. Yo pensé que yo era friolento, pero mi tocayo se mamó, güey. Se mamó. Tiembla el rajamadre. Tiembla un chingo, güey. Pinche lavadora descompuesta, güey, el vato, güey. No mames. Y no se pudo salir de la esquina. Pinche Bomber le vale madre. Desafía al Pedrito en el aire, aunque sabe que Pedrito va a ganar con esa pinche sierra pedorra. Sí. ¡Mete mamona, güey! Sí, Raptor es el dios del aire. Y de hecho no es la mamona. Lo chido son los pinches saltos en corto, pero Pedrito no lo sabe hacer. Igual que los de la QB. ¡Qué bueno, güey! Sí. Yeah. Sí, le faltó ahí tumbarlo. Es que todos los monos que tengan un chain... Para con patada, que termine empatada fuerte, que tumbe, ya, eso es un buen mono, güey. Como el mío no tumba. Bueno, yo tumbo con puño fuerte, entonces no es bomba. Ah, Yeda no. Sí, no, Yeda no tumba, güey. No tumba con nada, ¿verdad? Sí, ¿ah? No, imagínate, sí. Te tumba y aparte tiene la espiral esa. Y luego aparte el mix-up con el dash. Ya se emparejó la cosa. Vamos a ver. Si se puede Pedrito, salir de la esquina Sotermi. Y el Pedrito cazando la recuperación, brincando en neutral. ¡Ay! Lleguesón. A veces es bueno sordearse porque recuperas muy buena vida ahí. 1-0 el Sotermi. 1-0. Para que te pongan los pilos, Spider, y te vengas el otro mes al siguiente Resurretro. ¿De dónde es el Spider? Ah, entonces no es el de Puebla. Creí que era el Spider de Puebla. No es de Puebla, Neocris, no es de Puebla, cabrón.
Bueno, Chuchín, este es Spider War. Ah, necio, no es de pueblo. Según dice Chuchín, al parecer vive en el DF. En el DF. Esa pinche monilla se agacha y se desaparece. Sí, está como ¿mira? Que se hace nana, no sé, bien raro. No, se hace bien plana al piso. No usa el otro super, ¿verdad? El de QB, hace como unas abejas. Bueno, ah, no. O no, o será que no sirve mucho, es que no sé. Creo que la burbuja le da mejor presión. Está mejor, sí. La avienta y luego ya puede llegar, porque el otro güey se la tiene que cubrir. ¿Cómo pegó eso? ¿Quién sabe? El rey del aire haciendo las suyas. Vamos a ver si se puede recuperar su también. Chingaquedito. Despacito nomás. Ahí está la bola. Se le quita el recovery. Buen punish ahí. Lo bueno es que con todos estos torneos de entrenamiento el próximo año nos vamos a Frosty Faustings y Vergüenza Mexicana. Ah, pues van a ser mensuales, ¿verdad? Estos torneos. Sí, Xavier siempre va a ser main. Ah, con madre. El segundo es el que va a estar cambiando. Ah, con madre, sí, es muy buen juego, la verdad. Oh, Pedrito haciendo los ex bien hechos. Se vino la contra, vamos a ver. Está queriendo recuperar vida. Pedrito, brinque, pero chinga. Porque tiene toda la ventaja del universo con esa pinche sierra. Tienes que usarlo roto de cada mono. Ay, Llegazón. Capullo. Eso es el amor. Güey, ¿cuántos pinches frames de animación tiene ese movimiento? Con chingo, güey. Y eso que no es el Gar Cancel, el ex que te electrocuta, está chido también. En pareja, ¿verdad? Uno a uno. Vamos a ver Vamos a ver quién gana. Mira, como 2-3 kilos de cachete en esos güeyes. Sí, no, en este juego no puedes subestimar a nadie. Mira el esquino tan rápido. Este juego está como para hacer el meme ese del vato, del güerillo que está así, luego cierra los ojos y lo ya perdiste. Ah, sí. La abeja reina. Dale. Gracias. Ay, güey. Ay, Pedrito. No quiere dejarlo actuar. Dragon Rush en el aire, el movimiento insignia. Pedrito se niega a ir al Oxxo. Sí. Le lanzó la miel. Saludos para Abel y saludos para Miguel. Está muy pareja la cosa, ¿eh? Ah, es el primer round, güey. No, nadie se deja. A su también le están fallando los dashes chiquitos en el aire. Es que está jugando con mi tablero y es cuadrado. ¿El del es octagonal? Sí. Ah, es que él fue octagonal. ¿Pero no lo trajo o qué? Sí, se lo trae, pero no sé quién lo está usando. ¡Ah, lo está usando Pedrito! Pero se cuenta que le quitó su espada y se lo va a empinar, güey. Puras barridas de rodillas ahí. Se respeta con las barridas. ¡Qué llegadilla! La verborrea va a estar buena en el grupo de Dragon Ball también, güey. ¡Vamos, cabrón! Ya, este es Match Point. El que sea. El tiempo se está acabando. Solo quedan 25 segundos. Pero bueno, todo puede pasar. Tiene... ¡Ah, qué buena evasión! Casi nomás. Tres barras. ¡Uy! Tres barritas. ¡Uy, casi! ¡Qué buen cross-up! Lanzó la miel. Bien, ahí la presión de parte de bombero. ¡Y eso! No. Y Pedrito. 5 segundos. ¡Ingas! ¡Oh, boy! ¿Quién va a ganar? ¡Y Pedrito se lo lleva! ¡Bien a huevo! No, se niega a ir al Oxxo, Pedrito. Se niega a ir al Oxxo. No puedes ir al Oxxo todavía. Sin llorar. ¿Cuál seguirá la de...? Bueno, ahorita dicen que cuál es el match que sigue, vamos a ver.
Ay, a los mejores amigos se van a enfrentar allá en el Street 4. Los mejores amigos se van a enfrentar en Street 4. Bueno, seguía Chano contra Chuchín. Vamos a sacar aquí Chino contra Morrigan. Ah, Chino, bueno, dale, más. Morrigan. ¡Chino! Vete, pichichan. ¿Cómo se le baja el volumen a esa madre? El guama. Por ahí dejé mi coquilla. ¿Dónde la dejé? No, ah, sí, ya. Pero ya no tiene, jefe. Ya no tiene. Pero un embuche cine. Míralo, sí, ahí viene. Ahorita voy a aprovechar. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué dolor! ¡Caballero! Don Mario. Qué bueno que le compré esa playera. ¡Ay! Ángel dice que es 50 a mí. Está loco ese güey. Muchas gracias por la confianza. Volvemos a la tecnología, a Cofera, robándonos la señal del stream del vecino. ¡Ay! De fondo van a poder escuchar a Popín, que no sabe, no sospecha. Que estamos robando la señal. ¡Qué dolor para robar! Sí, lo hice mal el focus. Sí, dice que lo hizo mal, pero pues, ¿quién le manda a streamear solo, verdad? ¡Qué doloroso! Sí, Viper. La de Chuchín, güey, no me guacha. Regresamos, venga, se viene Chuchín con esta. Chuchín contra Cucu, ¿qué está pasando ahí? No, pelea de amigos. Caballero, ¿qué es esta? Excelente herramienta en este juego. Nada más estamos esperando a que termine Chino para seguir nosotros aquí con el stream de Xavier. Es temporal nada más. Sí, nomás en lo que llegan los jugadores. Ahí les pasamos el stream de Street 4 aquí de Popín. Cantú. El puente de Barragán. Siempre le aplica el Popín. Esos chorrios que no le salen al patrón. Que por puro res cuadrado. Oye, cabe aclarar que casi la mitad de los jugadores de Saber también estaban en Ultra. O sea, están cruzando cables. Sí. Qué buena manera de cambiarse de juego. Madre. Y aparte, como quiera, sirve no estar así en torneos. Para porque cuando vas a un torneo normal, sí, pues tienes que estar ahí a prueba. No, de... mira, el último Tekken, Guilty. Más. O la otra vez, Tekken, no, Guilty Unis. Oh, me te cruzaron los cables bien. Y luego frío. Oiga, señor, ¿y cuándo va a ser el último Tekken? Ahí me yo no voy a organizar nada de Tekken, señor. Porque nos va bien feo, ¿verdad? Venga, es correcto, y aparte no hay quien juegue Tekken. Así bien, para dar un buen show, no. Así te la pongo, jugamos mejor Xavier que lo que jugamos Tekken. Ah, no, sí, entiendo. Y sí, falta un chingo, güey, para eso. No, oh, Tekken lo debimos haber agarrado desde que salió. Pero ya lo agarramos y no lo soltamos, ya se armó. Yo no estaba jugando, pero... ¡Ay, mi Dios! ¡Qué bárbaro! No, si nomás falta que le haga así y se arma todo el pedo no, ahí solo. No, mames, güey. Pues bienvenido a este torneo de los Resu Retro. No es el primero ni el último, así que va a estar bueno. Llevamos dos y los que faltan. Así es. Master Xavier siempre va a haber. Se aceptan sugerencias. Para el que va a estar pivoteando. Estamos viendo al Chino en contra de Morrigan, Sasquatch. Vemos que Morrigan, le recordamos que lo mandaron a luces por medio de Sasquatch. ¿Cuál Sasquatch? Sushi. Y ya me amenazó que me va a echar al Sasquatch. ¡Qué doloroso, Chano! Vamos a ver ahorita si se repite la hazaña. ¡Ah, taunteó! Ah, no, fue un golpe, sí. ¡Ah, esa pinche bola! Güey, no le pierden nada con ese mono. ¡Oh! ¡Qué buena del Chino, eh! No se lo sabe al Sasquatch. No sabe por dónde salen los golpes. ¡Qué bárbaro, qué buenos cocos! ¡Está bien qué feo buenos ese mono, cocos! Wey. Bien Morrigan tratando de hacer Sonic, pero no, los golpes. La velocidad de la que salen los golpes de Sasquatch es otro pedo. No, y es que ese es el juego de Morrigan, el espacio, ay, pero el Chino lo está leyendo muy bien, ¿eh? ¡Ay, qué bárbaro, qué bueno! Está chiquito, ¿eh? Está muy chiquito. Usan saltos. Muy bien. Casi no usan los hops. Ah, ese chintamos. No, debe ser el... Se abrió. Ah, qué buena. Te digo que no le pego porque está chiquito. No va a salir ahorita, va a prestar, se va a valer.
Buen XDP. Ay, esos chorrios, señor. Cuidadito con esos chorrios. Nota mental, cuidado con ganó, esos ganó? Ay, ganó Chuchín. Ya no van a ser amigos. Ay, qué bárbaro. Ya no venía la H. Ya no van a ser amigos. Ay, qué dolor. Table friends. Oh, mira. Morrigan, Morrigan. No. Va a aventar el rayo, ¿la? Va a aventar el rayo, piche. El chino. Sí, no, huevo, huevo. ¿Busca el chip damas? Sí, todavía está. ¡Ah, qué buen remate! ¡Ah, sí, se mamó con ese buen command grab! Bien hecho, Barrett. Muy bien, muy bien. Le casó muy bien el recovery para poder hacer el command grab bien. Muy bien por parte de Morrigan ahí. Muy buen juego que había hecho el chino, pero pues se cebó. Se cebó. Son frases de señor ya de 30 para el ¿De qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Todo bien? Ahí va. Ahí va. Sí, ya acabó el pedo. Conversaciones matutinas, así con cualquiera. Bien, Morrigan ahí poniendo la presión en la esquina, pero vuelven a juego neutral. ¡Ay, esos pinches corrones! Esos cocos son los buenos que trae el chino. ¿Ves? Te digo que no le va a pegar. Pero no va a aprovechar esa ventaja chino porque no se ha dado cuenta. Ah, muy bien ahí. Qué buena, ¿eh? Una botadita. ¡Ah, excelente ahí! Shadow Blade. Oye, ¿sí se desaparece el pinche Sasquatch? Sí, güey. Qué buen coco por parte del chino. Muy ¡oh, bien, ganchote! ¿Eh? Aéreo. Está parejo el pedo. Ay, no, se la rima despacito, pero esos pinches cocotes. Sí, güey. No hay para dónde, no hay para dónde hacerse, no hay para dónde hacerse. Ahí es mejor brincar, que te pegue uno y que te tire al que piso. Que te tire. Sí, porque no da para yogur. Qué bruto, qué buen daño, ¿eh? Y apuro estos corronzotes. Vamos, cabrón, ese agarre. Ahí, low. Vamos, chino. Uy. ¡Oh, excelente! ¡Se fue, güey! ¡Se fue! ¡Se fue! Se lo lleva Morrigan 2-0. ¡Vamos, cabrón! ¡Gigi para el chino! ¡Gigi para el chino! Bueno. ¿Tú sabes que fue ahí un machecito ahí? No sé. Como que... ¿Se me hace que ya va con el sushi? Sí. Váyanse para allá, viejo feo. Vamos a ver. Ah, Chuchi está jugando contra Rock. Ah, bueno, no, entonces no voy yo. ¡Qué la chingada! Bracket. Koharu versus Hal. No sé quiénes son. No, pues ya no hay, ¿no? Morrigan. Morrigan pasa. Morrigan contra el flaco, entonces. Y falta la de Chano contra Chuchín. ¿Por qué está jugando Chuchín? Que está jugando Street. Échale Morrigan Paco. Flaco. Saludos, pitcher banda. Pedrito, ¿quién está esperando? ¿El de Chano con tu chico? Sí, güey. ¿Quién? Directo desde CDW, baby. Ah, pinche Paco, ya está en top 8. Pues de cualquier manera, Chuchín y yo estamos en top 8, ¿no? Unos winners y unos losers. ¿Sí, no? Yo. ¿Yo? Ya estás en top 8, cabrón, estás viendo winner semifinal. Ah, ok. Échanos, por eso, no te me alcoholices mucho antes de terminar, güey. No, güey. Por eso la raza... Yo pensé que debían de estar todos en la misma rayita, vaya. Ah, no. Ah, Bechanito. Por eso uno se encabrona, güey, con la raza, güey, porque no leen, güey. No, deja tú que no leas. Pues, yo no sabía. La vez que quisimos organizar un torneo, el señor se enojó y dijo, quítate, yo lo hago. Pues, ¿cómo? Güey, pues es que te mamaste. Pero fue güey. el que corrí yo, ¿no? No, no. Ahí está. Sí, el Retro 1. Pero, sí, güey, pero ¿quién lo corrió? Tú nomás dijiste, vamos a hacer un torneo. Sí, vamos a hacer un torneo, güey. Y tú te pusiste a jugar y bien pedo. Y con madre, porque este es el segundo. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir eso? Te puedes ir a chingar a 20. No tenías ni consola. Te a chingar a 20. No, señor, había dos consolas. No las habías pedido porque te recordé, güey. ¿Cómo no? Y jugamos todo en una, güey. No, señor. Pero se reata. Pero el antecedente... Porque el Thunder le va a tocar a usted el side de Xavier. ¡Qué doloroso! Todavía falta que lo dejen, güey, porque a veces no lo dejen. Es lo que voy a cobrar. No, no. ¡Qué no, dolor! No, yo sí voy a ir, no ocupo pedir permiso. Vamos, cabrón, señora. Dale clip ahí, clip a ese pedo. No, nada de eso. No me le bajes porque que me oiga. Hombre, güey, mándale este video a la señora, güey. Ah, qué buen stage. Me gusta mucho ese.
preguntitas. Shinegraph, estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, directamente desde la sede, desde el centro de comando de CDW. El Will Felino. Esa es una casual, así que no cuenta. No es de torneo, solo es una casualilla. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Sí, pues es Morrigan contra Flaco. No, sí es. ¿Qué? ¿No? Sí, no, sí es. Flaco. ¿Qué pasa? ¿Flaco Morrigan? Ah, chis. ¿Y por qué no está acá? En el bracket grande. Ahí. Los que decían. ¿Eh? ¿Sí, sí, sí cuenta esa? High School Girl, ¿qué pasa? Ah, de High School Girl. Sí, ah, desde Koharu contra Haru. De ella. Pinche stick horrible. Ay, así igual primero el Morrigan. Como el vato, el güero, el meme. Oye, ya no salió nada de High School, ¿verdad? No, high estamos, estamos esperando la temporada. A ver, contra Exotermic. ¡Ay, qué doloroso en el 4! ¡Pásele! Excelente, muchas gracias. Este es el peligroso porque se me cayó en el Oxxo. Tiene una pequeña mella. Morrigan contra el Flaco, 1-0. Ya van 1-0. Ya está libre su Chuchín. La que sigue es mía contra Chuchín, ¿verdad? Caballero. Vampire Gentleman, ponle en la que sigue, porque no, Cyber no. Es Chuchín contra yo. ¿Ya no? Ahorita vengo. Y es al Flaco. Gracias por participar. 2-0, vamos, Regan. Chuchín contra Chano. Winner semis. Es semis. A ver, ahora sí el volumen. ¿Dónde le bajo? ¿Volumen? ¿De ese? Debe ser este. Es que tengo bien sensible el oído. Ah. Sí, está bien, está bien. Esta pelea va a estar muy buena. Vamos a ver qué tal. Sí, así es. Shinegraph. Pues la verdad, o sea, es muy, muy buen juego. Y aquí ya acaba de decir Guama que va a ser, o sea, main, que es mensual. Y ya de segundo término metería otro juego, pero este va a ser el main. Y yo creo que está excelente, la verdad. Bueno, vamos a ver Sasquatch contra Lily. Ah, bueno, nada. Bajo los botones, imagino. El botón check. Sí, es que Flaco y yo lo ponemos los botones como que salidos, entonces, y muchos juegan, o sea, normal, ¿verdad? Los botones pegados a la palanca. Ah, ¿desde ya ustedes ponen los botones hasta la orilla, los sí. últimos seis. Sí, es que fíjate que, no sé, desde el COF me acostumbré. Sí, sí, sí. Porque como que la posición de la mano, no sé, ya todos lo pongo salido. Y Yorigordo y Eder, todos ellos también tienden a ponerlo para acá.
Ah, ya. No, nosotros todos los dejamos default. Pegado a la palanca. No, pues cada quien. Ahora sí ya van a empezar. Este va a ser muy buen match. Vamos a ver quién va a llevar la delantera. Hace rato estuvieron jugando un buen rato ahí, como quiera. Chuchi ya medio descargó el Rico. Ya están calientitos. Sí. Es que la presión del pinche Sasco. Ya aprendí a la mala que no, es como llegarle de frente, no. Sí, no es irte a estrellar contra el pinche camión. No. Es que cada personaje tiene lo suyo. Tiene muy buen alcance y el pinche veneno no le está sirviendo de mucho a Chano, que es su base del juego. Sí. No le da oportunidad, lo está rusheando. Y no deja que se recupere la vida. Ah. Trade a favor de Chuchín. Sí, llevándose el primer match. Sí. Vete a selección de personaje, Chano. Enfríalo. Sí. O a lo mejor falta cerveza. ¿Está tomando? Falta cerveza. Mario. Denle otra cerveza. Ah, que si quieres comentar. Ya llegó el que andaba ausente, ya lo podemos traer. El buen Mario Man. ¿Cómo estás? Mi buen Murray. Vamos a llegar a... Señor, qué milagro. Ah, pues me dejaron de la oficina. Ahorita van parejos, vamos a ver quién. Vamos a ver, porque ese chanito no está osoqueando mucho, pero se come todo el Sasquatch. Winner Semis, le tocó flauta este torneo. ¿A Chano? Le tocó flauta, pero pues legal. Pues ya le tocó, era. Se supone que esta reta es amistosa, ¿no? Porque son del mismo team. No, hombre, pinche Chuchín es bien mierdoso, güey. Ni le creas nada. No lo va a dejársela ahí. Ay. Ah, lo envenenó con todo hielo. Ándele, perro. Digo, Chuchín no debería de confiarse porque... Pues el pescado es muy buen mono, la verdad. Sí, si te esquina, vale madre. Ándele. Ay. Come perro sus croquetas. Debería usar de repente el que congela el piso también, muy bueno. Pues que a lo mejor no lo hace porque es más arriesgado. Pues lleva la delantera a Chuchín, pero puede recuperarse. Ay, Chanito, siempre fallando esa pinche escupida de la X. Sí, no, sí. Es que si lo hace muy cerca. Esa yo creo que está mejor. A cerca, media pantalla. Cerca. Ah, no, cerca. No sé los frames, ¿no? Pero es que el humo sí se tarda en salir. Pero esa madre, pinche frame. Ah, ya madre. Se lo llevo. Y atornillado, Chanito. Se cumple la maldición nuevamente. Chano mama, como de costumbre. ¿Ya estaban losers o qué, goma? No, era winners, pero dice el señor que le gusta irse por losers. Ah, sí, sí, para jugar más. Sí, es correcto. Sí. ¿Qué pasó ahí, don Chano? Y de hecho que no se me vaya porque vamos a tener a Chano contra Pedrito de una vez. Ay, ay, ándele, perro. Porque Pedrito le urge ir al Oxxo, pero no quiere ir, está ganando el señor. Ah, ya. Ah, aparte se va a mojar con mal, está lloviendo. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor. Ahí da por ahí Colombia, desde Colombia. Ahí andaba don Colombia, sí, es correcto. Saludos, señor Colombia. ¿No está lloviendo ya? Es que verga. ¿Para quién? Otro municipio. Oye, Chuchín, ¿por qué le ganaste a Cucu? Ah, no se paró. No, el amor de amigos no perdona como quiera, güey. Sí, me queda muy claro, señor. Lo atorno yo, me queda muy pinche claro, la verga. Es competencia, señor. ¿Uno qué puede hacer? ¿Sí? Vamos. Pinche flautón que le puse al Chano y ya está en losers. Chingada madre. Vamos a ver cómo le va contra el pinche Raptor. Pinche mono feo ese de la sierra. Yo por un error no entré al torneo, pero bueno. Sí, escuché, ¿por qué no metiste a Cuco? Sí, se me fue el pedo, ya le había iniciado ya. Toda la raza dice que culeaste, pero bueno, vamos a llamarlo un error, ¿sí? Entonces, a ver si Chano lo puede esquinar y hacer sus mañas manfloras ahí de esa de la... La burbuja. De la burbuja. La brujita, por favor. Ay. Ese stage está bien feo. Mira, ese niño tiene un pie en un ojo ahí. Y la burbujea en todas las glándulas a la verga. Ay, ganchuque. Esquínelo y burbuja maldita. Escupitajo. Tenemos aquí a un personaje internacional, viene desde China. Chino japonés. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ahí, Chino. Muy bien. Chano está dando vergüenza. Chano. Chano bueno. Chano bueno, el mejor Chano de México. Ya lo bajaron a losers, Pedro. Sigue tirando putazos.
¿Quién es el otro muchacho? Pedrito, los Raptor. Ay, él juega Dragon Ball. Es correcto. Y Zapataviña. Oh, gancho electrocutón. Oh, pisotones. A Guachinango ese. Está haciéndole honores a el Eder. Vale, rico. El rico. Otro ganchito que se come el Chano. Segunda edición de Resurrector, Chino. ¿Cuándo es la tercera? La tercera dentro de un mes, últimos de febrero. Hilerazos coferos. Muy bien, a ver si metemos. Savior seguirá siendo main. El segundo torneo tentativamente va a ser Garou, porque se pongan reatas de una vez. Ay, Garou, verga. Tienen un mes para... Esa madre lo juega Chuchín y Giancarlo, va bien. Bien. Chuchín está perro, güey. Giancarlo está vetado. ¿Por qué? Por culo. Por 11. No creo que venga. Ah, es el hombre que no presta sus... Es correcto, que no presta sus casetes. Sus casetes para la banda. Ah, Chano haciéndose ahí de la gloria nuevamente. Y está mamando como rey. No, mira, bebe como ballena ese señor. Nada más abre la bocanada y entran peces, como chanclas, como... cheve. Ocupó esa madre para aventar las burbujas, ¿eh? Sí, sobadita de manos de mosca. En esta edición no se le ve el cerebro a Chan, ¿no? Trae el pelo más largo. ¿Cuál pelo? El cerebro largo. El cuero cerebrudo. Vemos ahí a la migra comentando a favor de Chano, que quiere el color naranja, pero Chano se aferra con ese color verde guachinango. Migra se aventó un jutsu de clonación porque también está en el chat de Popín. ¡Ah, la verga! El pedo al mismo tiempo. Anda la migra ahí rompiendo las leyes de la física, están en dos lugares a la vez. ¿El señor migra está jugando Samurai o es el otro vato? No, el Poncho es el que juega Samurai, okay, que trae al Jinjuro. Migra juega Street 5. ¡Ay! De verdad. Pues dile. Yo lo veo en el Thunder nada más pisteando. Ah, sí, es la migra, sí. Echando desmadre. Vemos que Pedrito quiere remontarse. Ay, al Chano. Y a la esquina. Esa patada la hace todo el día. Oye, ¿el Riku es personaje carga o porque este güey se queda agachado? Sí, como que sí, es de carga. Sí, es de carga, ok. Camina bien feo ese pinche zombie. Así como crudo en la mañana. Como un domingo en la mañana en Monterrey. A Chuchi no le gusta jugar contra Raptor porque dice que le da asco. Seas mamón. Es un personaje muy... muy selectivo el Chuchi. Ay, envenenado a larga distancia. No conecta. Y se lo va a llevar Pedriño a la esquina. A ver si le puede sacar el round. Uy, le sacó el machecito. Cucu, Popina ya, por favor, en street. Gracias. Juego de hombres. Vamos 1-1 aquí. Creo que le falta un trago más fuerte a ese cheve. Se lo dio muy, muy, muy ligero. Nada más la besó. Se ve bien feo. Ay, güey, ni se quita el fight, ya está dando un vergazo. Ese Raptor que es una combinación de Dalsim o algo así, sonea con sus normales. Es un rockstar que tiene ahí hachas y demás. Ándale. No se estira, nada más si es rápido. Las patadas de cierre así están larguitas. Es que esa gana todos los golpes, esa patada, por eso la saca a rato. Abusando de... el guachinango. El envenenado. Ay. Cierra guachinanga. Oye, yo creí que el Riku tenía un chorrio y es el golpe fuerte ese que se avienta dando vueltas. Para sí, adelante, es nomás es arriba, puño fuerte. Le vale madre. Y gana todo. Se para con esa madre con pinche normal. Pero la sierra le gana, güey. Está más fea la pinche sierra de los Raptor. Ay, echando problemas. Aventando. Ah, oh, ganchuque. Desde lejos se lo comió. Ándele, andar brincando. Ándele. Está guapeando. Uy, güey, pinches navajazos, coferos. No, hombre, señor. Más que este Chano ya no quiere ganar. Es mi gallo ese Chano. Aunque ya lo he visto remontar de manera épica. Otros torneos. Pues aquí a ver si pasa. Pero veo ese los Raptor muy sólido tirando patadas a lo bestia. ¿Otra? Todo el día va a ser así. Yo el tiempo aquí, güey, dura 7 segundos las peleas, güey. ¿Qué pedo, güey? Porque son puros chingazos, va luego. De hecho, esta vez se tardó. Ay, ájale, que se cayó un caracol a media pantalla ese güey.
Ah, es la... Ay, güey, ¿cómo se llamaba esa madre? Lo estamos troleando hace dos torneos. Con ese movimiento, el de la... La caracola, güey. Una mamada así. No, no, el de Lord Raptor, que se avienta y hace como un caracolito también en el aire. Pues como la de Morrigan, ¿no? Sí, como que una conchita. Sí. Ah, no sé, yo no se la he visto al Morrigan. No, no, la conchita cabrón. Al Morrigan. Abusado. Bien. Se la lleva Chano. O sea, no, bebe bien feo. Mira, está respirando. Cara de felicidad, y bebiendo. Bebiendo como un rey. Después de ganar una batalla. Pregúntale a Abel cómo quedó. Pregúntale a Abel cómo quedó con Mario. ¿Con el Bomberman? Ya puedes ir al Oxxo. Ya lo verguearon, ya vaya. Ganó Chano Bueno. ¿Quién va ahí, Woman? ¿Morrigan? ¿Chanosuke? Ah, Chano va a reventar, güey. Abel, ¿quién está jugando ya? De ahí vas. Bueno, va a ganar Cucu. Tú contra Rock. Ah, no, el Popín sí le sabe al 4. No te escuchas. Sí, con el Juanda. Huchas, huchas. Oye, ¿por qué no entraste, señor Guama? ¿Por qué culo. No entraste? Un error de... Culo. ¿Eh? Un error de culencia. ¿Por qué? No había notado Cucu. Ajá. Y si le cobré. No hay pedo, lo metes en un bracket así, el user sorreado y cambias no, los ya, nombres. Ya había empezado el bracket, entonces. Son, unas, son, las, imposible. Son las guapas de torneos, güey. ¿Pura guapa? Al cabo, ningún participante sabe leer esa madre ni los magis. No les entonces lo que hice fue ceder mi lugar. Voy a dejar mi 50 del pot, chingues madre. Todo un caballero. Un caballero. Total, gana la casa, yo les quito la mitad. A la verga. De ahí sale para las flautitas sabrosas. ¿Flautas como la del Chano? ¿Todavía existen las campechanitas, las de cucaracho? Sí, ¿cómo no? Oh, muy bien. ¿Quién viene acá? Chano, Morrigan, Morrigan contra el Chano. Ahí se, a ver si no se topa el Chano, ahí siempre se lo verga Morrigan, ¿no? Chanosuke. Sí, Chano Bueno. A ver, ¿no hay reset? ¿Derecho? ¿Derecho a la flecha? Paco. Chuchín hizo el jale de mandar a Morrigan a Luzon en la primera. Oye. Oh. Ah, es cierto, güey. Pues yo fui con Morrigan. Fue venganza del anterior. Pero pues ahí anda el Morrigan todavía. Perdón, ya. Ah, si están al revés. Sí. ¿Y tú no eres? No soy Morrigan. Yo lo soy. ¿El Chino no es Morrigan? Andamos por la edad, pero todavía no. Está bien chida esta madre de la pantalla verde que... Pero no, no, es una cortina, señores. Así. Y que era la pantalla verde. Una animación. Pantalla verde con un filtro de cortina. Ajá. Mario Man y Chino. Muy bien. Chino Man. No sé de qué es la CH. ¿Cuál es Chino? TSFM, Chino, Chino. TSFM, CH. ¿De qué es ese CH, Chino? No sé. ¿Estás en un team secreto? No es ese, es CM, pero por la M se equivocó el señor. Ah, es que es la nueva, el nuevo font. No le la voy a M reprochar. Para CH. No le voy a reprochar eso. Porque tenemos un stream de calidad. Es correcto, nada de sonidos cortados. Oye, felicidades, señor. Ah, pero es hasta el domingo. Ah, sí, cierto. Qué dolor. Chica, ¿qué no es el 18? No, es el 19. 46 años. O sea, es mamón. Efecto Mandela. Bájale 10, no, digo, bájale 9. Porque Facebook me dijo... También me dijo... ¿47? 37. Qué la verga, güey. Ya mamaste, güey. Ni pedo, chino. ¿Para cuándo son los exámenes de próstata y esos temas? ¿Para qué, güey? Los exámenes de próstata y todo lo que conlleva esa edad. Dicen que era puro basquetbolista haciendo examen de próstata por si te quieres agarrar. Puro niga. Regrésame mi salud, señor. No, pues aquí está. Hasta el domingo. Qué bueno que me vas a llevar a comer la carretera. A la verga. Y otra vez Chano.
Chanosuke regresa, pero ahora como player 1. Y el Morrigan, ¿qué no juega Morrigan, güey? Lo veo en Cough, lo veo en... Guilty. Guilty no juega. Street tampoco. Sí, bueno, casi nada juega Guilty. se le pasa. Pero el nuevo Guilty se ve, ¿no? Se ve bien para todos, ¿o no? Se ve bien feo, güey. No se, lo... se ve bien para todos, excepto los que jugamos ahorita en el actual, güey. Que la verga. Para todos los demás se ve bien. ¿Pero ya ha habido una beta abierta o fue una beta nada más cerrada o qué pedo? Porque ahorita en el Frosty hubo muchos... En el Frosty Fasting va a haber beta, ¿no, Guama? ¿Pero ha habido oportunidad que lo pruebe la gente común y corriente normal? Sí. ¿Ustedes lo pudieron probar? Ah, ¿cómo no se probó? No, en el evento... ¿Cuál fue el torneo pasado? Donde mandaron... No recuerdo mandar si fue en el CEO o en el Ciotaku. Bueno, chao. Bueno, chao. Mandabas ahí una encuestilla y podía que te dieran el código para tú poder jugar la beta. ¿Pero cuál es la queja de este nuevo? ¿Qué está pasando? Ya no se juega igual, güey. Pues no. Pero literal, o sea, es otro juego. La simplificación. ¿Cómo? Sí, ya perdí, me ganó... El Sam dice, te ha puesto en esta. ¿Quién me ganó? Me ganó Chano y luego me ganó Morrigan. Nada más hice la maldad de ganarle a Mario en un comeback épico. A Mario Bombero. Mario Bombero. Que si hubieras entrado tú también te hubiera ganado. No es cierto. La vez que juego te he vergueado con el vampiro. Ese, qué dolor. El vampiro culo. Aquí mi corazón está con Chano. Sí. ¿Culazo? Sí, güey. Sí, ah, la verga, ese es un movimiento como de Dalsim. Como Dalsim. Neme, con eso ya mamá. Me ha hecho. Ve con. Espérate, tú, pinche chao. Vete para allá, güey. Ah. Chano llevándose ese round. Esas pinches olas no hacen ni vergas. Sí. Ay, Shadow Break. Oye, Morrigan llevó una buena ventaja y Chano. Chano tiene como que un factor comeback, no sé, güey. Se lo remontó. Ay. Como que ocupa. Ir perdiendo. Sí, güey. Se pone jugar verga. Pues a ver si le alcanza porque el Morri ya empezó para atrás. Ay, embrujado. Tiene que tener. Hace chingo de daño, no mames. ¿Por qué después de eso nunca le hace el pinche mamada en el piso? Que lo persigue. Sí, la idea es verse en la esquina. En la esquina donde entre los zafas. Ahí en la media pantalla lo puedes quitar. Ay, el Chano ganando. Hey, sí, se va muy rápido. Y el damage también está así. ¿Cómo más la verga, chao? ¿Por qué se le activó el gen desmadroso? Okay? Ah. Se quería dormir, pero no había visto que siguió un pez solo. Pompi. A ver si Chano puede sacarse la espina de ese segundo lugar en el torneo pasado. Y mandará a Morrigan definitivamente a la tumba. Ah, estoy viendo ese Morrigan más atacador, pero está se lo perdiendo. Está llevando la verga. Pero está perdiendo. Sí. Ay. Quiso envenenar de nuevo, no se deja. ¡Ay! ¡Ah, la verga! El poder traspasó la neblina. ¡Uy! Hasta que el Chano se lo va a llevar. Si no pasa nada extraordinario. ¡Compi! Vemos que Morrigan regresa a su estrategia básica y natural de culiar. ¡Ay! ¡Andele! Sí, ¡ah, Chano! ¿Qué hace Chano cuando pasa eso, güey? ¿Lo envenena? No pega nada. Y le puede hacer eso. Y wey, lo puede hacer loopeado. Jamás lo había visto que lo hiciera. Lo puede hacer loop, güey. Te deja así eternamente. Chingos de vida blanca que está recuperando el Morrigan. Sí, está para atrás. Chanito ve por... ¡Ay! ¡Oh! Se lo llevó, se lo llevó. Y se aplaude el mamón él solo. ¡Vete a la verga! Vemos la cara desvencijada del Morrigan donde perdió ante esas tretas del Chano. ¿Y ahora que Chano está en final de luces? Sí. Ay. Señores, los dejo. Tengo que ir a seguir corriendo Ultra Street Fighter. Échale, Chino. Y tengo que mear también. Yo creo que esa es la principal razón. Son las dos razones, señores. Creo que vuelvo más rápido.
más tarde a 2-0 dar la final. Sí, 2-0. Es que Chano trabaja en Mueblerías Gael. Ahí jala. Es vicepresidente. Ah, viene el reluciente finalista de Losers. Siéntate, Chano, siéntate. Se vio relativamente fácil el segundo match. El primero sí le batallaste. Me tembló. Pero el segundo ya se vio más contundente. No, Paco no, contra Chuchín. No es el de la mueblería, Poncho. es el de la honorable empresa. Yo le estoy diciendo que dice que es mueblería. Que le dije que eras gerente de Mueblerías Gael. Muy buena, güey. Morrigan viene a saludar como caballero que es. No, es de la empresa en la que trabajo, Poncho. Poncho el chico. Pues vamos ahí, ahora por la parte de winners. Ya se quedó aquí como quieran. Pues sí, nada más depende de quién gane de Paco y Chuchín. Pues ya tú y él, ¿no? Así es, Paco's look. Paco se parece al de... Al de... Encuentran a Wally, ¿no? Se llama... Fine Wally. Sí. Que se llama Waldo, ¿no? El inglés, creo. Waldo, sí. Fine Waldo. Sí, señor. Un pedo, sí. No hay, migra. No hay lobos. No hay lobos hombres. Ah, no vino el profe. De la familia de Díaz. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El Jerry. Sí, ¿verdad? Se parece un verbo. ¿Bracketcillo ahí, no? ¿Nada? Ay, pues su pinche madre. Anda mamando porque ganó. Te trae el puro. No, sino que... Digo, que ahorita le voy a dar su vergüenza en Tekken porque se le quite. Ah, y la va a streamear. ¿Pulo? ¿Pulo? No está seguro. Qué bueno que no se oyó que dijo que no, ¿verdad? Porque yo le dije que en 15 días. Ay. Vamos a empezar los chingazos ahí a ver si... Creo que Chuchín le batallaba con electricidad del mono ese feo. Bueno, con los antiaéreos, nah, ¿no? Nah, Chuchín está sobrado. Era yo. ¿Ah, eres tú? Nah, ese pinche Chuchín. Ah, lo congeló a medio vergazo. Ya. Ya no me gusta otra vez el segundo lugar, no me agrada. No, pues ahí tienes ese pinche perro, a ver si le ganas. Bueno, a ver qué gana. Me estoy adelantando, pero me estoy viendo la verguiza. Pero... No, es que sí, como quiero, Chuchín. Vamos a ver si Paco perro. Saca... ¡Uy, pinche manota! Ay, manota desconchavadota. Desconchavadota. Pues sí, está muy OP el Sasquatch, sabiéndolo usar. Sí, está. Esta es Winners Finals, esa 3. Esa 3, es 3 de 5, Winners Finals, Chuchín contra Paco. El torneo se quedó en la casa. A la verga. Tan amable que es el Sasquatch. Sí, tan hermoso que es. Wey. Tan tiernito. Sí, güey. Nada, que es puro pinche coco. Está bien feo. Oye, ¿cuál frío? No, güey. No veo cómo Paco le puede ganar los golpes a ese pinche mono feo, güey. Es que... El dashecito del Sasquatch es el cagalero porque air to air el Víctor gana. Baja más y gana los golpes, sí, ¿no? Pero en tierra y con el pinche el dash. Sí, el dash verga. De Chuchín es el que lo está mandando a la chingada. No, nah, velo, cuando se te acaba el Darfur te quedas empinado, ¿va? Sí. Ahí fue donde el video que le vamos a meter un vergazo. ¿Y todos los Dark Force tienen Super Armor, Guama? ¿No? Depende de No, hay algunos que tienen la propiedad de volar. O los pingüinitos. Pues el mío saca agua y... El tuyo es armor. ¿Ah? Es que hay dos tipos de armor. Super armor, no. Armor y super armor. Armor un golpe, super armor dos. No, hombre, ¿cuál dos? Pues si Aguama se queda parado y la pinche ley está Yo pegando. Yo tengo super y, armor. Y toda la pinche ola le pega. Es super. No me puedes ni agarrar. Ah. Si sí, es que el de Aguama de plano no lo vas a mover con los golpes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Patino bien, se cayó. Antes no era una ballena, güey, no mames. Cetáceo. Uy, güey. Está perro, como quiera el pinche Víctor, güey. Está perro. Sí, pero se me hace que le falta sacarle más tech a Paco a ese mono. Oxxo
izquierda, vamos, avenida, vamos, para arriba. ¿Encarga una para mí? Sí. Pa Oxxo, Chapultepec, y tú le caminas. Y en el semáforo, güey. Y ya valió verga, Paco. Y los pingüinos esos de hielo se la curan. De ahí completa para los dos. Hola, verga. No mames, tengo cuatro brazos, Poncho. Sí. ¿No me has dado la 150, va? Ah, ¿deudor moroso? Es moroso, pero no le podemos decir nada porque... Ah, pues es el chido. Ahí está, me aguanta mis pataletas. Las papaletas. Sigas a tu madre Obama, dice ahí. No dice. Sí, ¿cómo no? Y dice. Ah, sí, al Obama. Pensé que al Obama. No, Obama. No, es el Sam, es el, sí, Sam. El Sam. Paco, de la familia Peluche. Pues sí le sabe, pero el Chuchín no vale verga. Esa es la realidad. Es mazón, Chuchín. En ningún juego vale verga, Chuchín, tan culero. Está roto en todos. Ah, verguiza. Sí, sí, Chuchín es... Chuchín es tier hard. Es tier puta, así es. Me verguió con Anacaris, entonces. Más bien, nos verguió con Anacaris. No, a mí no. Ah, te la pela con Anacaris. Sí, con Anacaris sí, güey. Ah. El que me ese pinche mono es el que me madrea. A la verga, está bien feo. Ya fueron las tres. Ni las disfruté. Chuchín. Ay, güey, contra Paco. Si vas contra Paco, para que, contra Paco, pa que sigas de hablador. Para sacarme la espina. Ahí vengo. Pero le ganaste por una, ¿no, Poncho? Al Chuchín en la 98. Según escuché en cierto chat, eso no es verguiza, eso solo es ganar. A ver, al bracket, Guamilla. Va, Chano Paco. Y Chuchín sigue arriba. Sí, nomás te faltaba ganarle a Chano. Usted es el que me contradice, señor. Yo siempre lo he dicho. Pero luego, no importa qué tan mal se escuche, ¿lo remontaste o qué? Yo siempre lo he dicho. Un golpe, lo que sea, es verguiza. Ganar es verguiza. Así es ese pedo. ¿Eh? Poncho está mamando. No sé qué quiere. Quiere que le ponga una verguiza, es lo que quiere, yo creo. ¡Ay! Rúmbate, chavo. ¿Están haciendo button check? Quiero pensar, sí. Hey. Te está llevando la chingada de sueño, chavo. Mira lo que dije, pues. Te está llevando la verga. Pero, pues, ¿qué se puede hacer, gallo? Te asignaron. Saludo de caballeros. Sabemos que no son caballeros, pero se saludan como quieran. Vamos a ver si Chano puede con ese mono. Dijo que sí, que Paco se la pelaba. Que Víctor no valía verga. Vamos a ver. Porque se desarmaba en cada vergazo. Uy, para abajo. A la verga, baja un chingo el pinche Víctor, no mames. Ay. De aquí. Burbuja nada, ¿no? Burbuja malvada. Golpe guachinango que no entra. Ay, electrocución. ¿Estás tú cómo ves para la siguiente? ¿Garou o Tier Strike? Yo digo que hay más jugadores de Garou. Aparte tenemos parejo Garou. Creo yo. En tercer strike, si entra Rock, vale verga. O sea, es casi seguro que nos va a putear. Pero no sé. Suena bien. No podemos meter Carnops o. Estaría chido, aunque no lo sabemos. Qué hueva meter otro Street. Ya hay chingos de torneos de Street 2. Pero. Pues Super Turbo estaría bien, porque no hay de Super Turbo. Todos son del Champion Edition.
Debería haber uno de Super Turbo. Obviamente ese lo estaría corriendo Popín. Nosotros seguiríamos con Savior. Pero ahí está la Super Gun y Rock tiene la cápsula. Ah, eso estaría chido porque es con capsulilla. Sí, el carro suena chido. Solo que yo en lo personal no lo sé. Yo creo, no sé qué tanto ocupe saberle o qué tan bien jugaría un vato que le sepa, porque está roto el juego, pero estaría chido, Carnot. Pues ahí manden, ¿qué les gustaría? Este, de SNK, de Capcom. Carnot también lo podemos correr en la MBS. Sí. Podría ser Capcom SNK 2, que nadie lo sabemos, pero también está chido. Ese lo podemos correr en el Dreamcast. En el Dreamcast. Ay, en el Dreamcast jala bien, güey. Porque es igualito. Jala bien. Como diría el Obama, tú pide, mijo. Tú pide. Aquí tenemos ya todos. Pedir no empobrece. Tenemos cápsula de Alpha 3, pero no le sabe nadie a esa madre más que el huevo. Sí, no, de plano no. Tiene dos, tres técnicas interesantes. El Alpha 3, como quiera. ¡Ay, cabezazo! Que hagamos un torneo de pool. Nunca he jugado esa madre. ¿Pool? Dice el Poncho. ¿De pool? ¿De pool? ¿Qué es pool? ¿De pool? ¿Qué es pool? No sé. ¿Serán cartas? Tal vez. No sé. Un torneo de Magic, ¿no? ¡Ay! ¡Mina! Le aplicó la marrana. Oye, ¿qué no habíamos baneado ese mono? La verga, te agarró de tu mandadero. ¿Cómo me ves sin hacer nada el señor, verdad? Nah, pero pues ya se fueron. Gana y se pone exigente. Deja tú, ya tienes la mirada perdida el señor, míralo. Sí, ya tiene los ojos ahí coquetos. Ya se ve algo hinchadito. Ah, fíjate, nos falta un Super Nintendo para jugar Killer Instinct. El Killer se puede creo jugar. Creo que el port del Super está bien. Nah, ¿no está bueno? No, pero el emulado de PC jala bien, güey. Del Arcadia. No, emulado no. Pero jala bien. Yo tengo mucho jugándolo. Bueno, sí. Cuando lo jugaba emulado, en Copus. Viejas, güey. O sea, Pentium 4 y la chingada. Y Dual Core ya corría bastante bien, güey. Entonces no va a haber ningún problema. Lo tomaremos en cuenta para descartarlo. Este, Fatal Fury 2 Special. Oh, pinche nalgazo en la cara, güey. Fatal Fury Special. Ay. Pero ya no me puedo inscribir. Necesito conseguir un chalán, güey, que se ponga aquí y ya. Tráete al David. Tráete lo de Querétaro. Hombre, ese pinche señor ni me digas. ¿Por qué? Mame y mame. Vamos a hacer un torneo. Vengan aquí, vengan. Ya. Ah, sí, vamos a ir, David. Se le acabó el pedo al señor. Ya no dijo nada ni organizó nada. Ya lo conoce. Mamó Paco. La risa burlona del Chano, güey. Sí, nada más. Mira, gana. Mira, fíjate cómo se está riendo. Ahí, mira. Se está acordando de la vergüenza que le dio Paco hace poquitos días. Sí. Ah, es que tú no estabas, hubo Money Match. Bueno, Abel y yo apostamos por fuera. Yeah. En un primero a 7 de estos señores. No digas eso porque viene el SAT. Viene el SAT. Así. Primero a 5. Apostaron de mentiras, primero a 5. Ya no, ya eran 4, ya llevaba 4, le faltaba una, güey. Ok. Chupaco le dio bolsa, güey. Hombre, fea, güey. Qué bueno, para que se le quite. Son los mejores 20 pesos que he perdido. Veo puro por parte de Chano. Aliento malévolo. ¡Oh, la verga! Está bien feo ese agarre. ¡Uy, las patotas! Me gustó el chingo cómo se sube el pinche el Víctor en dos dedillos o en un dedillo. ¡Uy, güey! Haciendo gala de su mamaduría. Está bien chido el Víctor, güey, pero... ¡Ah, pues se le quedó viendo! ¡Qué dolor!
Chano se lo llevó. Uy. A pesar de que el Paco casi le daba de Q porque llegó bien tarde, güey. Ajá. ¿A chingabas a jalar o qué? No. Ah, un mofle. Algún mecánico, qué vergas. Espérate, Chano, primero gana aquí. ¿Cuánto quedaron? 3-1. Chano, ya se había intoxicado, güey. Sí, no, ya no pisteé, Chano. Ya no pisteé, Chano, aplácate. Deja que acabe este pedo y ahorita te vas a pistear. Ya estamos en finals. Ya se quedó aquí. Pues, señor, ¿eso sí era? La final va a ser Chuchín. Chuchín está jugando contra Ultra. Chano. Chuchín en winners, Chano en losers. ¿Tiene que resetear Chano? Chano tiene que hacer reset. Vamos a robarnos tantito la señal del Popín. Muy bien. ¿Quién está Chuchín? Lo que esperamos. El Monkey está bien perro también ahí, güey. Chuchín anda en la final de winners allá. Oh. Ya mamó ese Monkey. Tenga perro sus croquetas. Lo va a voltear ya. Ay. Se lo lleva con el agarre. Me robó toda la tech este güey, se me olvidó. Pero no que jugó así. Me la absorbió. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí jugaba así? ¿Usted se la cree? Ah, nomás fueron 6 meses lo que puede jugar esa madre. Yo no sé si Chuchín jugaba con esos güeyes seguido. Con Monkey, con Edgardo, esos cabrones. Según recuerdo, sí. ¡Ay, güey! ¿Cero? ¡Ay! ¡Ah, pinche Cody! Le levantó el juego. No, Cody está bien perro, güey. Pero la Viper no vende piñas, güey. No, no, no le fían. ¡Ay! ¿Van 1-1? Venga, 1-1 en Ramos. Nada más estamos esperando que Chuchín termine ese match para poder finalizar acá el Savior. ¿Es final de winners esa? Final de winners. ¡Ándale! Hace bastante daño. Venga, Chuchín ya con 35% de la vida. ¡Uy! Ese gacho está bien feo, güey. El de Viper. ¡Ay, lo quiso voltear! Spider apoyando también al Chuchín en el Ultra. Inflador. Digo, qué bueno. Ya le dije al Spider que se deje venir el próximo mes al Resurretro 3. Venga, bien, y Monkey empata las cosas 1-1, señores. Pero no te había vetado el Spider, ya es lista, amigos. No, es el Chuchín que nos quiere hacer pelear, güey. Ah, sí. Me suena coherente. El Spider y yo somos camaradas. Vámonos. Nomás que se enoja porque no juego seguido, Savior. O porque me agarro peruanas y no le hago caso a nadie. Me encarno. Uy, la verga. Está bien verga Cody, lástima que no me gusta este juego. ¿El 4? Ajá. Nunca lo jugué porque no me gustó tanto. Bueno, no me gustó. Me gustaba la versión, la primerita. Pinche volteada mentirosa, güey. Así pega ese viejo. Por eso está en la cárcel. Por marrano. Uy. ¿Qué? ¿Viste ese pinche antiario? Take it. Chu. Oy. Chu. Uy. Uy. Yo. Ándale. No. Ay. What quiero. 1-1 en rounds. 1-1 en match, señores. Vergas, esa 3, esa. Recordándoles que es 3-5. Es la final de Winners. El que gane de esta va a. Esos pinches ganchos. Ay, güey. Esos ganchos salen de la nada, güey. Ay. Le quitó el EX. Ah, la bestia. Ay. Uy. Ándele, agarroncino. Es correcto, Poncho. Pinche 4 está bien, verga. Cuidado, Viper. Uy. Todo. Ay, super pedazo. Cárcel ahí. En la vida, 70 segundos. Ay, pinche Chuchín. Ay. El audio de Chuchín. Y a Popín. También. Muy bien. Uy. Es correcto. Oh, mamando. Ándale. Qué verdizo. El segundo match. He ahí el nombre de Resurretro. Uy, pinche tornadón. 2-1, señores.
parte de Monkey, excelente ahí, cerró muy bien este round, como si lo estuviera jugando estos días. ¿Te están enfriando, Chano, el pinche Chuchín? Te se lo está aplicando. Él está, güey, güey. Ojalá y se quede en el street, porque va a venir calientito. Va a llegar bien calientito y bien... tirando vergazo. Pinche afilado con la ejecución de la Viper, güey. Hey. Lo bueno es que ya se quedó aquí. Tienes que resetearle, ya cabrón. Ya se está culeando el Chano, ¿ya viste? No. Esta excusa. Que... ay, ya se quedó aquí. Ya tendí la camita. Ya puedo perder. Ya no, está bien. La cama está bien. Tendió. No sabe que el que quede en segundo lugar. ¿Perguisa? Tiene que pagar la cena. De todo lo staff. Anda teniendo la litera para ver en cuál se cuesta las dos. No, nada de eso. Señor. Como quiera, voy contento porque saqué a Morrigan. Ándele, la mitad ya. Monkey respondiendo rápidamente. Y le gané a Paco, ¿verdad? Porque el de Tortugas era proyecto para este año, Poncho. Andaba queriendo conseguir un Super Nintendo, pero va a tener que esperar. Ahí lo tengo yo en el Sega. No, pero el chido es el de Super. Pues igual. No, el bueno es el de Super. El Sega es más lento, ¿no? Estás despreciando mi consola. No, pero el de Super es el legal. Pues la consola oficial es la de Super. Y tengo un Master System con pistolita y todo el pedo. Nah, pero el pinche tiburón está baneado, ¿no, Poncho? Es como el Sailor Uranus. Está muy pasado verga el tiburón. Bueno, no está baneado, en torno al lo usan. No sé. No, sí. En tornados lo usan, güey. Bueno, primero tengo que comprar la pinche... ¿la consola? No, la otra mamada de la CPS2. Ah, ya. Saludos, Poncho. Qué dolor que le ganó el Monkey. Estamos viendo la repetición, exactamente. Y ahí está el señor que acaba de perder. Qué vergüenza le dieron. Qué feo. Fíjate, de volada nos lo trajimos. Chinga. Y ahí voy yo a que se desquite. Ándale. Dijo, y ahí voy yo a rematarlo. Dame, qué vergüenza. Quedó grabado, pero se borró y se cambiaron los palabras. Que le vas a pelar la verga, Chuchín. Qué dolor. Hermano, ahí está en los pitegues. Se la pasaron hablando uno del otro sordeadamente por línea 2 conmigo. Sí. Sí, yo también estaba mirando. ¿Es a 3 o a 6 para ti? Para Chuchín podría ser hasta 1. Si quiere seguir embruteciendo el Chano, dice que es su factor regenerativo la cheve. Que le está fallando ahí el mira, aditivo. Ya está sudando y todavía empieza a jugar el culo. Vemos cómo le empieza a brotar el otro cerebro. Se le empieza a ver. La bola ya trae la bola en la espalda ya. A la esquina. Patadón. Dedazo. Manazo. Ay. Patados en sangre. Oh, vemos que Chan nos está revelando de manera muy grosera. Ándale. ¿Cómo sale de la esquina? Sí, porque si no hay. Ay, congeladiño. Uy, hace chingo de daño ese pinche viejo de las nieves. Ay. ¡Ándele! ¡Uy! ¡Oh, qué buena! Casi se muere. Milagroso, como milagroso. Ya mátalo, Chano. Ya se le sube toda la sangre otra vez, no mames. ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Ya no va a salir de ahí. ¡Ah, se salió, pero! La mitad de la sangre. ¡Nembe! Puro chiquito. Mátelo ya, porque se lo llevó a la verga. El cuco tiene como 2 horas ahí, dice. Sí, dice que... digo, el migra. La migra. No se le había bajado la presión, dice. ¡Ay! Encantado. Ándele, burbuja. ¡Dame, Chano! Te va a costar la birria. ¡Ay, la manita de Leather! Que no conecta. ¡Ay, agarre! Un coco y vamos a mar. Un coco y... ¡ah! Y respira para arriba bien feo. Lady. Cabe recordar que el que pierda aquí va a perder $550. El que gane se los va a llevar. Ay.
realmente si el Chano, segundo lugar se lleva todo el chile adentro, mejor dicho. Si Chano quería pistear gratis, ya no se le va a armar si pierde. Ya mamó. ¡Hola, verga! Así es, Dave. Ese Sasquatch, como lo estás viendo, es el mono más culero del juego. ¡Uy, se lo comió! El escupicho sabalito, no he visto ese pedo. Güey, tiene chingos de frames de animación esta cagada, güey. Sí, pues antes hacían buenos juegos. No como hoy que hacen un pinche modelo 3D y ya quieren que haga todo. Me le gana todos los golpes. ¡Oh, ¡Oh! Michael Jackson! ¡Oh, una pierna vieja y la verga! Ahí está atrás de Eder, comienza un pescado. Venga, pinche Chano. ¡Niembe! No se lo hagas tan fácil, Chano. Mete selección de personas. Fríalo, fríalo. Sí, sí, sí. Dile cosas, Chano. Mira, se está sobando las manos el Chuchín. Mira. Ay, salió Pongi. Ay. Fight. Oye, agarró un mono más enojado, Chano. Digo, el mismo, pero en rojo se ve más enojado. De Richards. Ay. Ya está embrutecido el Chano, tú, Poncho, por eso no abre los ojos. Eso ni fue combo, chicas, a 20. Venga, Chano, venga. Ay, güey, no, hombre, ese lo cochó ahí. La honra, esquina. Chano, la honra. La honra. Es más, claramente, Chano, vas a resetear. Ñambe. 10 pesos a que Chano gane esta. Voy a llevar el diario del volteón. Hombre, señor, no pierda su dinero así. Pinche asco, eso se pasa de verde. A puro dedazo te confirma. Chochino no le arriesgó, güey. No sacó a la Litlis ni a la Nakaris. Ese señor venía con ganas de ganar. De seguro mira, quiere comprar agarre. Pendejadas para el de caballeros. Ay, perfecto. No mames. Ahí ganó. Ahí quédate, Chochín. Mira. Ay, ahí que se vea. Don Dinero. Don Dinero. Dáselo. Entrégaselo, Chano. Entrégaselo. Chano Escofero, te va a quitar uno de perdido. Qué bueno que la mitad se queda con la casa. Mierda. Pues ahí quedó. Campeón Chuchín. A ver, Chuchín, ven para acá, que te entreviste el Mario. A ver, Chuchín. Chuchín, ven. Trae las orejas bien rojas. No quiere que lo entrevisten. Entonces, entrevístate el segundo lugar. A ver, Chano, ven para acá para que te entrevisten. A ver. Chuchín no quiso saber nada. Chuchín no quiere... Es bien, bien alzado el Chuchín, güey. No quiere que lo entreviste a nadie. Ay, ya gané, váyanse a la verga todos. ¿Qué pasó, Chano? ¿Qué pasó ahí, Chano? No, que lo ibas a cochar. No, no se pudo. Perdiste 550 bolas. Sí. Chingos de cheve, güey. Ya estuvieras ahorita bien mamado para las... ¿Qué horas son? Para las 3 de la mañana y gratis. Todo un mes tuviste mama y mame, me lo voy a llevar y voy a ganar y Paco me la va... Ah, sí le ganó a Paco. Sí, Paco sí. Y a Morrigan, que me ganó la pasada. En el que sigue le ganó a Chuchín, porque si te fijas, me ganó. Ah, estás diciendo sí. Que Chuchín te va a pelar sí, todo sí, el riel. Sí. Ah, bien, bien. En el primero me ganó Morrigan y ahorita lo saqué. Y luego me ganó él, me dio la vuelta bien feo porque íbamos 4-1 y me dio 5-4 y lo saqué. Pero, pues. Yo ni me rimo, Chano me verguea, güey. Sí, me pone una vergüenza ese señor ya, con su mono feo. No se armó. No, ya me rochan otra vez, segundo lugar. Y ahí viene Chuchín a reírse de ti. Anda platicando ya todos que te vergué bien feo. Anda platicando ya. Te dio un hocicón. Y anda con el dinero así para todos lados. Sí, anda sacando así. Ay, güey. Ay, ¿y esta morra en qué me la gasto? A decir. Se talla así los pezones. Es que tengo pezón peludo, entonces me da mucha comezón. Y solo se quita con dinero. Con los recién 100. Ganado. Ah, no, pues bueno, nada. Así quedó el braquetillo. Chano, el eterno rival. No, no, ni siquiera lo pude resetear, güey. Me hizo garras bien gacho. Olvídate, el reset no le gasté ni un round. Ni creo. No, sí, sí le gasté un round. Bueno, ni un match. Yo creía en ti, Chano. ¿Ya ves? ¿Compraste una funda como la mía? Sí, mira. Está, muy bien. Chinga, casi no se ven los vampiritos. Yo también confío en mí. Sí se ven. ¿Sí? Ah. Sí. Y ahí se ve. Que bueno, me tardé mucho tomándoles fotos y así. Los animaste cuadro por cuadro. Y sí.
Ahí estamos. No, pues, Chano. Buena suerte para el próximo Resurretro. Sí, ya, tentativamente ya. Finales de febrero, porque el 14 cae en viernes, entonces no se va a armar nada ese día. A menos de que quieran correrlo un día 15, que es sábado, en Casa de Rock. La veo más difícil. Pues, y tenemos ahí para decidir. Pues échale ahí. Usted es el que manda, señor. No, no, ¿qué pasó? Ah, mira, Yaquil tiene el Frost. Soy un simple mortal aquí. Ah, dice Poncho que el 29 de sábado ya este es bisiesto, ¿no? Me está albureando, siento. Siento que me está albureando. Bueno, nosotros vamos a despedir el stream. Los vemos. Bueno, yo los veo el lunes. Martes. Con algo de. No, el lunes. ¿Lunes? Sí, con algo de Tekken, probablemente. Ahí le caigo. Veremos. Yo quién sabe cuándo lo vea. Pues sí, es año bisiesto, güey. Ah, no sé, solamente sé que el viernes cae en 20 pelos, no sé. 29 estaría bien padre porque pues es único. Ahí veremos. Es un día cada 4 años. Mira. Y que gane, porque voy a ganar yo. Y pues no estaría mal a lo mejor hacer una encuesta, pero pues a lo mejor la raza que ve los streams quiere ver un juego, pero aquí nadie lo juega o alguna cosa por el estilo. Poncho va a votar chingos de veces por Samcho. Pero ¿a poco lo va a poner en la encuesta? Pues podría poner el Samcho 2, Samcho 3 y Samcho 4. Dice que Karnov. Karnov, ¿no? El Karnov. Pues están los de la Reta BG, el Alex y este... Ah, se me olvidó el nombre. ¿Y Celso? Ah, Celso también juega. Ahí son 2. Tú, 3, Abel. 4, Paco, 5. Pues yo pudiera meter... Ah, no, yo no puedo jugar. No sé. Ahí ponemos a Chano que se ponga a practicar. ¿A cuál? Sí, John juega, pero pues falta que vaya a andar por acá. Ah, ¿quieren torneo de COP 95, perros? Oye, dice Eder que le pela la verga. Se vaya la verga. Pero pues ¿quién va a jugar COP 95, Eder? ¿Cómo se llama? La Clamp. Ese pendejo ni viene, no sé para qué está mamando. Los únicos que juegan 95 son Eder, no, y Mario. Es empresario, el vato. Ah, sí, cállate los cinco. No, 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 yo no dije nada. El Mario, chingada madre. Te pasas de verga. Nada más ahí. Nada más ahí. Bueno, vamos a poner votación. La levanto el lunes. Mira, juega el gordo. ¿Y cuál queda? Nada más me acuerdo del gordo, del Eder. Y yo. De ahí más, no sé quién más juegue. Aviéntate uno online, güey. Ahí está poniendo, mira. Por eso nomás. Ah, bueno, el mano no lo conozco. ¿Por qué no haces un online? Para que juegue Poncho. Ah, es un desvergue organizar online, güey. Güey, un fight que te es un pedo. Sí. Pero pues son puros conocidos. Pero es un pedo. Eder está pensando raza que nunca en la puta vida he visto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la encuesta entre KOF 95 y Garou. Bueno. El que gane... Nomás entran, votan y el que vaya a ganar es el que vamos a meter. La encuesta la cierro dos semanas antes. No, 2 semanas antes. Una semana antes. Una semana. Tengo que hacer el flyer, señor. Pero ese ahorita lo hace, hombre. Xavier, no se apuren. Esa madre va de main otra vez. Totalmente. ¿Otra vez quedé en segundo lugar? Chingada madre. ¿Eh? ¿Otra vez quedé en segundo lugar? Sí, ya sé. Eres the people champ. Campeón. Deja tú, ya traigo 2 penes adentro, no vale verga ese pedo. El cemental de Juárez. Pues bueno. Pero ya puedo decir, ¿verdad? Que soy el mejor jugador de Vampire Savior de perdido de Terranova. De Juárez. Ah, sí, obviamente. Claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos, a menos de que alguien quiera jugar algo en el Play 3. Que ahí hay XR, no, hay Accent Core. Accent Core. Me la pelan los dos. ¿Ah, sí? ¿Ya jugamos? ¿Pongan el Action Core? Pásenle. A ver. Ah, Melty, mucho desvergue ahorita. ¿Milty? ¿Está Marvel 2? ¿Milty, ¿pero qué? ¿Van a ser primeros a dos o le apago aquí y van a jugar o cómo está el pedo? Ahí está el Play 3, señor, de ese. Ahí va a haber retas de Action Core, me informan. Por lo pronto, el torneo de Xavier le damos finalización. Valió madre otra vez. Chinga.